Buenos días, ¿qué tal? Es martes 19 de diciembre. Seguimos esa cuenta atrás para final de año, esa cuenta atrás para las Navidades. Oficialmente, bueno, pues quedan en torno a 5 días para el 24, 12 para final de año, para el 31, para Nochevieja y solamente 3 para el sorteo nacional de la Lotería de Navidad. Nosotros conectamos con la actualidad local, una actualidad que hoy, bueno, pues va a seguir marcada, como es habitual en estas fechas, por los belenes vivientes, las fiestas de Navidad, los festivales de Navidad y los concursos de villancicos que ya se están celebrando en los diferentes centros educativos de la ciudad. Conectaremos también con el campeonato Intercentros. Estaremos pendientes de la reunión semanal del Consejo de Gobierno y reunión semanal del presidente Vivas con sus consejeros. La rueda de prensa hoy se adelanta a las 11:30, con lo cual también conectaremos con la sala de prensa del Palacio Autonómico. También es tiempo de balances. Hoy haremos balance con la policía local, tanto bueno, pues desde el punto de vista de las intervenciones, de las actuaciones, como desde el punto de vista de la dotación que tiene este cuerpo en Ceuta. Y estamos viendo imágenes en directo del Auditorio Teatro Auditorio del Rebellín, que bueno, pues está acogiendo en estos instantes el Belén viviente del Colegio La Inmaculada. Alicia Urbano, muy buenos días, cuéntanos. Muy buenos días, Susana. Como bien dices, estamos aquí en el Teatro Auditorio del Rebellín, donde el Colegio La Inmaculada pues está mostrando a todo su alumnado su muestra de Belén viviente de este 2023. Este año lleva por título En busca de la estrella de Belén y está ambientado pues como en las galaxias y tiene también algún guiño, hemos visto por ahí a Mary Poppins. Se trata de una muestra muy curiosa donde los alumnos de 5 años de infantil, la verdad es que están realmente graciosos y os vamos a dejar con ellos para que los podáis ver bien. Se trata de una actividad en la que están potenciando pues toda su creatividad artística y en la que, como no podía ser de otra forma, pues promueve los valores positivos típicos de esta época. Os dejamos con ellos. Pues como vemos va a cambiar la escena. Se trata de, a ver, vamos a ver si arranca ya. Todo el colegio está aquí viendo el Belén, que va a durar alrededor de unos 40 minutos y una vez finalice pues van a entonar los típicos cánticos y villancicos de esta hora y estarán en torno hasta las 11:15 en esta jornada festiva en la que los niños, ¿no?, todos los alumnos vienen vestidos con sus mejores galas de pastorcitos y pastorcitas y están disfrutando de uno de los días grandes de esta programación que el colegio pues lleva a cabo durante las Navidades. Están cambiando el escenario. Vamos a esperar unos momentitos para poder mostraros lo que consiste esta muestra, porque realmente merece la pena verla, aunque solo sea por unos minutos, porque no nos podemos quedar aquí los 40 minutos que dura. Pero ellos se están preparando, mientras los pequeños, los más pequeños, porque están desde 3 años hasta los mayores de secundaria aquí en el auditorio, están esperando pacientemente. La verdad es que se están comportando y en breve pues veremos lo que sucede encima del escenario. Como os decíamos antes, se titula En busca de la estrella de Belén. Está ambientado en las galaxias y tiene ciertos guiños a algunas películas infantiles, pues como hemos visto antes, Mary Poppins. No sé si empieza ya, si no empieza. Es la representación para los compañeros, para los alumnos del colegio. Esta tarde, ya a partir de las 5, será bueno, pues el momento en el que lo hagan para el público dentro de esa exposición de Belenes Vivientes de la Guía Educativa Ceuta Te Enseña, Alicia. Exacto, es como una primicia, ¿no? Para los alumnos del colegio. Si nuestro compañero puede enfocar al público, tienen todos unas estrellas que han hecho en casa con goma eva de purpurina y las traían especialmente para el día de hoy, porque bueno, en busca de esa estrella de Belén, ¿no? Estaban ahí todos muy entregados, como estamos viendo. Sí, estrellas y vemos muchos pastorcitos. A ver si bueno, pues vuelve a abrirse el telón y tenemos la oportunidad de ver en directo un fragmento de este Belén viviente. Muchas gracias, Alicia. Seguimos en conexión. Pídenos paso ahora en cuanto tengamos
algo que ver. Y ahora, mientras tanto, conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología a ver qué nos depara el tiempo en este martes 19 de diciembre, cuando ya está dando los últimos coletazos el otoño. El viernes entrará oficialmente el invierno. Y estas son las previsiones que tenemos para hoy. Cielo nuboso con una pequeña probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales durante la madrugada, tendiendo a cielo poco nuboso por la tarde. Las temperaturas continúan igual, en torno a los 13 grados de mínima. La máxima hoy no va a superar los 17. El viento sopla de levante moderado y además irá disminuyendo a flojo por la tarde y girará a poniente al anochecer. Y ahora, cuando son las 10 de la mañana y 6 minutos, nos pide paso Ana Villazán desde el Colegio Ortega y Gasset, que también está con sus actividades navideñas. En este caso, Ana, buenos días, concurso de villancicos. Buenos días, Susana. Pues sí, está el patio lleno de niños, de los más pequeños en concreto, lleno de padres también y lleno de abuelos. Bien saben aquí que quedan 2 días solamente para el solsticio de invierno. La noche más larga del año será la del jueves al viernes. Esa noche es en la que se cuenta que el espíritu de la Navidad viajará, descenderá desde esa lejana galaxia para imbuirnos a todos de esa paz, armonía, alegría, felicidad. Bueno, pues aquí se preparan o calientan motores para recibirlo a golpe de villancico. Está todo dispuesto para iniciar ese concurso de coros en el que participan las 3 clases de infantil, las 3 líneas de infantil, de los niños de 3, 4 y 5 años, y participan también los alumnos de primero, segundo y tercero de primaria. Esta va a ser la primera actuación. Es de los más pequeñitos del cole, es una de las 3 clases de niños de 3 años, vamos, que son los más chiquitines, los que iniciaron este 2023, este curso 23-24, su andadura, su etapa escolar. Están las seños organizándolos antes de que empiece esta función, a la que se ha invitado también a los familiares de los pequeños, y muchos han atendido esa llamada. Ha sido toda una escena ver cuando abrían la puerta del colegio, la puerta del patio, ver esa avalancha de padres y de abuelos dispuestos a disfrutar de esta mañana de villancicos aquí en el patio del Ortega y Gasset. Son los momentos preliminares y comienza ya la actuación. Pues feliz Navidad a los papás, a las mamás, a toda la familia también de la Ortega y Gasset. Seguimos en conexión, Ana, pero es que nos pide paso ya con actuación Alicia Urbano desde el Teatro Auditorio del Rebellín con esa historia, ese Belén viviente del Colegio La Inmaculada. Conectamos en directo. Ahora sí, ahora ya ha vuelto a levantarse el telón y ya estamos con la historia, con todo su desenlace. Aquí la vamos a ver. Yeah.
Bueno, pues seguimos pendientes tanto del Teatro Auditorio del Rebellín, donde se está llevando a cabo esa muestra del Belén viviente del Colegio La Inmaculada, también del Colegio Ortega y Gasset, y además de otros centros como el Colegio Juan Carlos I, que también está celebrando hoy su festival de Navidad, además del Campeonato Intercentros, Torneo Intercentros, y varias cuestiones de interés que nos van a mantener conectados durante todo el programa hasta las 12 del mediodía. También les vamos a dar recomendaciones, consejos e ideas alternativas para que llegue la comida de Navidad a la mesa, tanto el 24 como el 31, todo hecho, listo para comer. No se lo pierdan. 10 y 11. Ahora también es momento para hacer balances. Y en este caso vamos a hacer balance con la policía local en cuanto a actuaciones, intervenciones, también cómo está nuestra policía local en cuanto a dotación, recursos humanos, medios materiales. Y lo hacemos con el superintendente, Sebastián Vega. Muy buenas. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está la policía local de Ceuta? Bueno, pues mejorando. Mejorando día a día, en tanto en recursos como en prestaciones también. Yo creo que con el impulso que se ha dado desde la Dirección General de Gobernación y de la Consejería, pues ya lo notamos el año pasado, ya de hecho lo dijimos en las palabras que dirigí en San Urbano, en el patrón de la policía, que se había hecho un importante esfuerzo, tanto a nivel administrativo para sacar expedientes adelante, como a nivel económico por parte de la ciudad, con unas dotaciones importantes que nos han hecho alcanzar pues cotas de operatividad en materiales que antes no, que estaban ya prácticamente olvidadas. Como se ha expuesto ya en distintas ocasiones, se recibieron vehículos nuevos, se recibieron también la dotación de vestuario ha mejorado de forma ostensible, con una asignación anual para cada policía que él mismo administra con una serie de una plataforma que nos permite elegir aquellas prendas que necesitamos su reposición. Como digo, con bastante el mol, en silencio, por favor. Sí, perdón. Bueno, decía que sí, en ese aspecto se ha mejorado. Se ha mejorado también en procedimientos. Estamos continuamente actualizando nuestras órdenes internas, nuestras instrucciones administrativas para que el día a día se lleve con mayor rigor y sobre todo para que sea de conocimiento de todos y se cometan los menores errores. Es cierto que, como decía, que estamos mejorando y que tenemos grandes expectativas para este año, donde además ya se están poniendo fecha a esas mejoras. Ya ha salido, se ha licitado un contrato y está asignado precisamente a una empresa de aquí de Ceuta, Ubensa, la adquisición de 15 nuevos vehículos patrulleros. Estos vehículos, junto con los 8 que han llegado en este año, pues nos van a dar una operatividad máxima, no vamos a tener ningún problema con los vehículos porque ya se ha renovado completamente la plantilla, junto con las motocicletas. Además, está en vísperas de llegar un furgón para atestados, para poder llegar a los lugares donde haya que levantar atestados o hacer mediciones tanto con la unidad de metrología, ¿no? Tanto de sonómetro como de alcoholímetro o drogas. En fin, que en ese aspecto de recursos estamos mejorando de forma importante. Ya que habla del furgón de atestados, sí. En cuanto al servicio de atestados propiamente, CESIP, bueno, pues denunciaba hace unas semanas que el servicio de atestados tuvo que cerrar durante varias ocasiones, o tiene que cerrar durante varias ocasiones por falta de personal. No es por falta de personal, es por las circunstancias que se encuentra el personal. La unidad de atestados está debidamente, o el grupo de atestados, perdón, está debidamente dotado de personal. Pero las circunstancias que se dan en las personas pues hace que en algún momento, efectivamente, como en su día dijo el CESIF, no faltó a la verdad, estuvo cerrado, lo cual tampoco origina gran trastorno, porque si fuese el caso de un atestado urgente por razón de la gravedad del accidente o de los daños que se producen, están habilitados los procedimientos para que se persone un miembro de atestados y cubra ese atestado, como digo, urgente. Si no, en el primer día laborable que esté cubierto, se podría llevar a cabo. Pero a pesar de eso, como digo, que es una situación circunstancial, pues básicamente referida a bajas por incapacidad temporal o a permisos
reglamentarios que tiene el personal o ausencias están debidamente justificadas. Pero, como digo, a pesar de eso, hemos solicitado a Recursos Humanos la habilitación de nuevos puestos para cubrir las posibles bajas prolongadas y además reforzar con otros dos policías, de tal manera que intentaremos que esa situación no se vuelva a producir. ¿Cómo está la policía local en cuanto a personal? Pues en cuanto a personal, es cierto que desde la última oposición no se han incorporado nuevos componentes. Para este año ya se han publicado 15 ¿no? plazas, 15 plazas, de las cuales 3 de ellas están reservada para miembros de las Fuerzas Armadas que cumplan unos requisitos, como son estar más de 5 años como componente de las Fuerzas Armadas y, por supuesto, superar las exigentes pruebas, tanto las físicas como las pruebas de conocimiento. Entonces, con esas 15 incorporaciones, alcanzaremos los 300 policías o funcionarios dentro de la policía local. ¿Suficientes? ¿Considera que sería suficiente para el 24? Nunca son suficientes, pero es cierto que ya tenemos históricamente la experiencia de cuando se hacen convocatorias masivas, pues no todo lo que ingresa tiene la máxima calidad. Ahora mismo estamos hablando de que las últimas oposiciones, la nota más baja del último ingresado está por encima del 7,5, lo cual da idea del nivel de preparación con la que ya vienen de esa oposición. Entonces, si abriésemos el abanico, pues probablemente esa nota del último ingresado estaría más cerca del 5 que del 7,5. Entonces, esas incorporaciones más deben de ser paulatinas, porque si no, conforme pasa el tiempo, cuando lleguen a la edad de jubilación, serán también marchas en bloque, y eso tampoco interesa, tiene que ser todo de una forma sostenida. ¿Y cuántas plazas harían falta? ¿Cuántas personas más? Yo estimo en unos 25 más. De hecho, yo he propuesto a la consejería una plantilla con un organigrama basado en esos números, 325, donde reforzaríamos algunos de los servicios que están ahora en unos límites bastante ajustados, con poca capacidad de absorber esas bajas momentáneas. ¿Qué servicios? Pues precisamente sería atestados y sería también precisamente la unidad de seguridad ciudadana, que intentaremos reforzar también. Como digo, esos 325 para mí sería el número ideal para poder... ¿Y la idea que es durante el 24 sacar 25 plazas en cuántos procedimientos? Yo creo que durante sería el 24 y el 25 llegar a alcanzar esas 25 plazas. Yo no sé si otras 10 y 15 o 15 y 10. Yo creo que eso sería de tal forma que afrontásemos el año 26 con esos 325 en un organigrama algo más ajustado o más adecuado a la experiencia diaria. Y en cuanto a la dotación de medios, estaría bien con la incorporación de estos 15 patrulleros que van a llegar y del nuevo furgón de atestados, sí. ¿O harían falta más? Hay otras cosas también, no solo eso. Sí, necesitaríamos también los vehículos que son para las unidades no uniformadas. Esos vehículos nos van a permitir que los que actualmente están en bastante mal estado, procedentes básicamente del plan antidroga nacional, donde eran vehículos incautados que portaban droga, bueno, pues para esa introducción de la droga en los vehículos se manipulaba todo tipo de mecánica del mismo, ¿no? Desde aires acondicionados a elementos esenciales de mecánica que retiraban para poder portar la droga. Esos son los vehículos que hemos estado utilizando por unidades no uniformadas. Además, como digo, de los vehículos patrulleros, necesitaremos esos vehículos turismo normales para usarlos estas unidades. Y en cuanto a esta dotación de medios de la que estamos hablando, ¿cómo va la incorporación de las nuevas aplicaciones de ese sistema de digitalización? Sí. El Fotorrojo, el GISA Mobile, el MCAM. Sí, bueno, estamos ahora ya, hicimos una prueba la semana pasada con la Dirección General de Tráfico para ver si las denuncias que se pusieron entraban ya correctamente en la base de datos de la DGT y se tramitaban con total normalidad. Nos comunicaron ayer que ha sido exitosa esta prueba
Y entonces estimamos que la semana que viene ya se retirará lo que es el boletín de papel y pasaremos a que los policías actúen con las PDAs. Respecto al foto rojo y a la y a las al radar, hay una parte de obra civil que se va a llevar a cabo para poner esas partes, ¿no?, que son cámaras para los semáforos. Semáforos, el foto rojo. Exactamente, necesitan la instalación de unos báculos, unas como si fuesen unas farolas, así como fijar sobre fachadas de algunos edificios las cajas del radar. Esta obra está pendiente de una adjudicación, pero tampoco le calculamos mucho tiempo. No. Yo calculo que la semana que viene estaremos ya, el policía ya estará en la calle con las PDAs para llevar a cabo su labor de control del tráfico. Faltaría, por tanto, la otra parte, la del foto rojo, sí, en los semáforos. Eso es. Y luego los drones, que están pendientes de una que es algo que es uno de los retos, ¿no?, que nos planteamos para los inicios del año 24, de la modificación reglamentaria para introducir un par de artículos que nos permiten el uso del dron para fines policiales. ¿Cuándo calcula entonces que pueden estar operativos tanto el foto rojo como los drones? Yo creo que será, los foto rojo lo desconozco porque sé que es una obra, está presupuestada en unos 40.000 euros, lo que es foto rojo y radar, y el tema de los drones es una función que a mí se escapa ya, porque probablemente se haga consulta a los agentes sociales y se busque el consenso en la aprobación de esos artículos que, como digo, nos permitirán, porque así la ley nos lo exige, el uso de los drones para funciones policiales. Por tanto, no va a ser de forma inmediata. No es de forma inmediata, no, no lo es. ¿Qué destacaría de este 2023 en cuanto a actuaciones de la policía local, bueno, con respecto a años anteriores? Sí, bueno, yo la presencia ha sido prácticamente la misma en la ciudad, pero sí ha habido algo que ha preocupado a los ciudadanos, y ha sido el tema de los vehículos abandonados que han dado lugar a vehículos incendiados. Claro, el ciudadano, cuando está en su casa descansando y de repente oye intervención de bomberos, se preocupa por sus bienes, y fundamentalmente el único bien que tiene en la calle es su vehículo. Se han retirado más de 310 vehículos, teniendo en cuenta que durante un tiempo no se retiraron porque estaba el depósito de vehículos que está en Benzú, estaba saturado. Se produjo una retirada de vehículos para su achatarramiento y nos dio lugar a poder continuar con nuestras actuaciones. Como digo, han sido más de 300 vehículos retirados de la calle, con lo cual se ha disminuido también en los últimos meses el número de vehículos incendiados, que bueno, que son distintos los motivos por los que se llevan a cabo, pero tristemente es una realidad de nuestra ciudad y de otras muchas ciudades. Yo, en fin, viendo el periódico de Melilla, veo que tienen prácticamente los mismos problemas, centrados en las mismas actuaciones. Me refiero al tema de incendio de vehículos y de contenedores. Uh-huh. ¿Y hay otro tipo de actuaciones que destaquen sobre otros años? Sí, bueno, también otra preocupación y comentarios, ¿no?, que hace el ciudadano es el referido a esos patinetes que de forma incontrolada circulan por las aceras. Este año hemos denunciado 40 usuarios de patinetes que invadían las zonas peatonales. Y bueno, son solo los que se observan, ¿no?, sobre en la calle. Hemos tenido, sí, disminución en el número de denuncias a día de hoy de la Dirección General de Tráfico, por debajo de 300, se han reducido en 300 las denuncias a la DGT. En la limpieza, en la ordenanza de limpieza se han incrementado, porque es verdad que el año anterior no hubo una digamos, el foco no se centró en ese tipo de infracciones, y este año lo hemos incrementado, alcanzando niveles muy parecidos a 2021, en torno a 450 denuncias por ordenanza de limpieza. Que puede ser por tirar la basura fuera de hora, por excrementos de mascotas. Efectivamente, por tirar papeles en la vía, por arrojar enseres en la vía. Yo recuerdo, aprovecho para recordar que hay un número verde, un número de trace y una aplicación de trace para todos aquellos que quieran hacer el depósito de enseres o de no escombros, pero sí en seres o aquellas cosas voluminosas, lo comunica a Trace mediante esa aplicación, y Trace lo recoge. En los periódicos digitales tenemos el acceso a esa aplicación, como digo, que yo de hecho la he usado en algún
momento para cuestiones mías propias de casa y ha funcionado directamente, así como para también dar conocimiento de algunas zonas en que no, la limpieza faltaba o había materiales arrojados y yo he visto que Trace ha respondido en un tiempo prudencial. Hablábamos de las denuncias. En cuanto a la Ley Orgánica 4/2015, que es la de la Seguridad Ciudadana, pues ha habido una disminución en el número de incautaciones y denuncias por consumo de estupefacientes. Las armas peligrosas han sido prácticamente las mismas las que se han incautado este año con respecto al año anterior, y aquellas infracciones que son desobediencia, falta de respeto al agente de autoridad, se han disminuido también. No nos da más que una pequeña visión de lo que con respecto a esa ley, la 4/2015, que ha habido una relativa disminución del impacto en la calle. ¿Y cómo está siendo también el trabajo, la coordinación con el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? Bueno, muy bien, como sabemos todos, ha habido un nuevo jefe superior. La llegada de este nuevo jefe superior pues nos ha permitido también renovar los contactos, volver a intentar tener esa buena sintonía y esa coordinación con ellos, que uno de los ejemplos es, lo pueden ver los ciudadanos en la calle, estamos en el operativo de Navidad, donde conjuntamente tanto Policía Nacional como Policía Local están dando seguridad a los lugares más importantes de comerciales. Hablamos de la calle Real, Paseo del Rebellín, hablamos también de Cañonero Dato y también la zona comercial de San José. En este caso, el papel de la policía local en el dispositivo de Navidad, que bueno, la comisión se reunía la semana pasada, ¿cuál va a ser exactamente? Bueno, la presencia a pie, como digo, son cuatro patrullas en cuatro zonas que están determinadas y están coordinadas con ellos. Y bueno, pues mantener aparte esa presencia a pie, como digo, en las zonas comerciales, pues los cometidos normales en el resto de barriadas y parte del campo exterior de la ciudad. Y luego me habla de la otra fuerza, cuerpo de seguridad del Estado, la Guardia Civil. La Guardia Civil, ha habido el relevo de, vamos, la marcha del coronel Gabriel Domínguez Barranco, pero quien queda a cargo de la comandancia es el teniente coronel Jiménez, que es perfectamente conocido por todos, por el tiempo que lleva, nos conoce perfectamente y nosotros le conocemos a él, con lo cual son unas estrechas relaciones. ¿Cuáles serían los principales retos de la policía local para el 24? Ya hemos hablado de hacer un buen y transparente proceso selectivo para esos 15 policías, que de esas 15 plazas que han sido ya publicadas. Está a expensas de salir en el BOE, ¿verdad? ¿O ya ha salido en el BOE? No, en el BOE todavía no ha salido. Una vez que salga en el BOE hay 20 días hasta que se compren. Ya sabremos quiénes forman parte del tribunal y se pondrá ya en funcionamiento. Como decía, la llegada de esos 15 vehículos patrulla que están pendientes, el concurso que ya está dado a Ubensa, esos 15 vehículos. Como digo, la renovación de vehículos turismos para las unidades no uniformadas. La plena integración de todos los procesos de la policía, que sean digitales, incluido también lo que es el archivo. Dejar ya de recurrir al papel para dar conocimiento de las actuaciones policiales, no ya solo de la denuncia, sino de las actuaciones policiales, y pasar a un archivo digital. También. Pero todo eso ya hemos hablado y más o menos ya es prácticamente una realidad. ¿Qué le gustaría añadir a todo esto para mejorar? Pues sí, el servicio y la policía local en sí. La aprobación de las normas de uniformidad es un trabajo que llevamos mucho tiempo, estamos ahí intentando, en fin, buscar el consenso de todos. Son unas normas, ahora que estamos ya viendo dados de uniformidad, hay que definirlas y que sepa el policía qué es lo que tiene que llevar en cada momento, no solo uniformidad de trabajo, sino hablamos también de la uniformidad de representación. También la renovación de la fachada del edificio es algo que esperamos que se cumpla, para cumplir con los requisitos de ser un edificio eficiente energéticamente. También la cobertura de plazas de mandos que están ahí pendientes de publicación en el Boletín Oficial del Estado, el hacer más ágil lo que es la carrera horizontal, permitir que haya más movimiento de policías entre las distintas unidades, de tal manera que la gente esté más a gusto en sus nuevos destinos, y además con ello pues también la motivación aumenta.
mejora también de nuestra formación en el aspecto de respuesta a ataques terroristas, que el jefe superior me ha comentado su interés y su intención en volver a dar esos cursos que nos permita adquirir las capacidades para colaborar con ellos en un posible ataque terrorista. Establecer también operativos conjuntos con la Guardia Civil por el radar. Nosotros no tenemos competencia tanto en la carretera que va a la frontera, que es la 352, como la 354, que es la que lleva a Benzú. Y no siempre está presente aquí el sector de la Guardia Civil de tráfico. Entonces, son carreteras donde las velocidades a veces rondan pues unos límites que ponen en riesgo no solo al conductor, sino al resto de los conductores de la vía. Y ahí probablemente pues podamos intervenir conjuntamente con nuestro radar y la Guardia Civil, así como distintas inspecciones en tanto en cuestiones de medioambientales como de en comercio. Esos son los retos que tenemos más importantes. El archivo es una cosa que no hemos hablado, o sea, se habla de la digitalización de lo que es el procedimiento de la denuncia, ¿no? Tanto de tráfico como de para la DGT. Pero nosotros todavía recurrimos al papel para registrar todas aquellas intervenciones que hacemos. Nuestra ambición para el año 24 es poder hacer esto digital, de tal manera que el policía, cuando rellene ese parte, vaya a un archivo digital. Que con distintos motores de búsqueda podamos acceder y no tengamos que estar usando ahora todavía lo que es la búsqueda manual. Imagino que una vez que empiecen a utilizar la app, la semana que viene, si cumplen las expectativas, ya será un paso importantísimo para nosotros. Exactamente. Pues Sebastián Vega, superintendente de la Policía Local, muchísimas gracias por conectar con la pública, hacer balance, y esperemos que se cumplan todos esos retos y esos deseos. Bien. Me vas a permitir que desee a todos los ceutíes pues unas vacaciones y unas navidades en compañía de sus familias, que aprovechen este tiempo para recuperar un poco todo eso que perdemos durante las jornadas de desenfreno y trabajo, y que aprovechen también para comprar en Ceuta, que tenemos unos magníficos negocios que nos van a permitir poder tener estos días los regalos que todo el mundo espera. Y además de forma segura, gracias al trabajo de la Policía Local y la Policía Nacional. Insisto, muchísimas gracias, felices fiestas también para usted y para toda la familia de la Policía Local, que vaya muy bien estos días de fiesta y de trabajo. Y yo no sé si usted es de celebrar el 24, el 31 en la calle. En casa, si es de cocinar o no. En cualquier caso, ahí le dejo una alternativa, igual que al resto de telespectadores, para que le lleguen los platos a casa. Nos lo trae Ana Viaza. Muy buenos días, Ana. La Navidad es tiempo de mesa, es tiempo de sobremesa. Estas fechas son momentos para compartir, pero comiendo, porque son tiempos fundamentalmente de estar en torno a la mesa, con familia, con amigos, pero lo que nos preguntamos en Conectados es qué cosas comemos, es decir, qué no queremos que falte, qué pensamos que puede sobrar, cómo somos de atrevidos o si somos excesivamente clásicos cuando llegan estas fechas y toca elegir menú y sentarse para pasar esa Nochebuena, esa Navidad. Bueno, de todas estas cuestiones y de muchas otras vamos a hablar con María Martínez, que es chef de un restaurante que se llama El Restaurante y que está ubicado en pleno centro de la ciudad, en Plaza de África. Son muchos años de experiencia, María, en el mundo de la restauración. ¿Cuál es, de acuerdo con esa experiencia, la imagen que tiene de los comensales cuando llega la Navidad? Pues bueno, cuando llega la Navidad, gracias a la trayectoria que tenemos de mimar tanto los platos, el día a día, pues llegan estas fechas y una vez más pues nuestros clientes son fieles en reservar mesas y días en concreto para reunirse con sus familiares, con sus amistades o con comidas de empresa. ¿Y qué no puede faltar en las mesas? Pues un buen asado. Siguen pidiéndome platos de cuchara, muy ricos, como unos callos, unas faves, y no puede faltar jamón, queso y el marisco cocido. Vamos, que de entrada parece, por lo que nos está contando, que somos más bien clásicos, que en eso no ha cambiado mucho, aunque se le da quizás un toque de atrevimiento comedido en alguno de los menús, ¿puede ser? Efectivamente, los menús están compuestos por cosas muy, muy, muy tradicionales de siempre, y alguna pincelada, a lo mejor, pues un salmón marinado, un tartar, pero no fallan unas buenas croquetas o un buen asado, como te acabo de comentar antes.
lo clásico, bien, bien cocinado y bien mimado. La comida de la abuela, bien cocinada, para degustarla en familia y con las amistades. Y bueno, si hay algo estrella también en la Navidad, además de esos asados y de esas croquetas, los mariscos, el pescado, los dulces. ¿Nos contenemos un poquito más en el primero y el segundo para dejarnos llevar o echarnos a perder según cómo se mire en el postre o cómo lo hacemos? Es cierto que tenemos una carta de repostería que la hace, esto de elaborado un casero. Y nos vamos dando cuenta que la gente siempre deja el huequito para tomar un poquito de dulce. Y tenemos muy buenas críticas de nuestra repostería, la verdad. ¿También tiene un fundamento navideño la repostería? ¿Algo especialmente con sabor a Navidad? Pues, por ejemplo, cuando son estas fechas suelo hacer una tarta de turrón de almendra. Solemos hacer unas mousses de chocolate con frutos rojos, que es muy típico así, el rojo con el chocolate, tipo tronco de Navidad, pero no es un tronco, un poquito con un toque más actualizado. Y no sé. Aunque su labor es la de chef, tenemos que preguntarle también por la mesa propiamente dicha, porque en Navidad no solo gusta que la mesa luzca por las viandas, también a quien más, a quien menos le gusta darle un toque navideño. No sé cuánto de complicado es, a mí me parece muy difícil, pero estoy viendo aquí en el restaurante que con poca cosa se consigue. ¿Algún consejo, María? Pues lo acabas de decir tú, yo no tengo mucho mano para la decoración ni me llama la atención, pero siempre me gusta tener un toque distinto y que te llame la atención cuando llegue el comensal, y en esta ocasión pues estos sombrerigorritos de Navidad chiquitines como funda de los cubiertos, pues me parece que es un toque y un gesto que nos van a distinguir del resto de los sitios de los restaurantes. Bueno, pues casi terminamos como empezamos, sin grandes excesos, un pequeño toque que recuerde a los comensales lo que están celebrando, que es la Navidad, además de compartir, bueno, pues esas viandas. Y nos vamos de aquí también habiendo aprendido que no hemos evolucionado mucho en el sentido de que nos sigue gustando la comida bien hecha, que nadie hace de menos a un buen asado, a unas buenas croquetas, a los platos, para todos entendernos, de la abuela, que si les dan un toquecito de modernidad, pues también se agradece y confirmamos lo que imaginábamos, que nos gusta el dulce y en fechas como estas pues nos permitimos ahí sí excedernos un poquito o cuando menos no saciarnos del todo con el primero y el segundo para dejar que entren, bueno, pues ese buen remate de una buena cena o comida de Navidad, Susana. Y que además si lo encargamos con tiempo, Ana, pues nos lo llevan a la mesa. Comida por encargo para el 24 y para el 31 en el restaurante, por ejemplo, una ensaladilla con bogavante que tiene una pinta, o fabada. Son solo algunos de los platos que ofrece este restaurante para el 24 y el 31. 10 y 38 de este 19 de diciembre, vamos a ver qué destacan en portada los medios de comunicación local. Comenzamos por Radio Televisión Ceuta, esta casa, que bueno, pues tiene en portada esa noticia que nos dejaba aquí ayer en Conectados el presidente del Comité de Empresa de las Brigadas Verdes, que anuncia un enero calentito si no se estabiliza la situación, después de que el año está a punto de concluir y las Brigadas Verdes continúen sin solución al problema del convenio con una Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos que no se ve capaz de gestionar este servicio. Desde el Comité de Empresa miran a la ciudad en busca de soluciones. Eso sí, el presidente del comité ha advertido que si continúan formando parte de la Federación de Asociaciones de Vecinos y esta no cumple sus obligaciones, se avecina un año calentito. Conectamos ahora con El Faro de Ceuta. Destaca 4 ceutíes detenidos, 1 con tarjeta militar, en una narcolancha. Agentes de la Benemérita, según El Faro, detuvieron este pasado domingo a bordo de una semirrígida cargada con petacas de gasolina sus 5 ocupantes. 4 son vecinos de Ceuta y 1 de la línea. Además, uno de esos ceutíes presentaba una tarjeta de identificación militar que refleja haber tenido vinculación con el ejército de tierra. Nos vamos ahora al pueblo de Ceuta, que bueno, pues tiene portada esta noticia. Jornada de devoción en torno a la Sacratísima Virgen de la Esperanza. Tras el besamanos, el rezo del Santo Rosario y una solemne misa, se procedió a la bendición de todas las mujeres embarazadas que se dieron cita en el santuario. Y concluimos con el periódico, que destaca los novenos premios CEAR con mención especial a Luna, rinden tributo al compromiso con las personas migrantes y refugiadas. El periodista Ramón Lobo, el activista palestino Javier Suleiman, la trabajadora de infancia Luna Reyes, las investigaciones periodísticas Death on the Border y
El proyecto Cirugía en Turkana y la película Las nadadoras han sido premiadas en esta novena edición. Diez de la mañana y 40 minutos, abrimos la tertulia de hoy, una tertulia que estaba prevista para la semana pasada, pero recuerden que ese apagón sin previo aviso, ese corte de suministro eléctrico, bueno, pues nos dejaba sin programa el pasado 13, así que la retomamos hoy. Saludamos a Pepe Grosso, muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Fernando Trujillo, muy buenos días. Buen día, Susana. Y Javier Carroquino, muy buenos días. Buenos días. A los tres, bueno, pues muy ligados al ámbito de la educación. Llevamos unas fechas en las que se viene hablando de que Ceuta ocupa, sigue ocupando el último lugar, la posición de cola en el informe, en la evaluación de PISA. También hemos hablado con FAMPA Cuatro Culturas, le dan un suspenso al año escolar. ¿Cómo veis vosotros la situación educativa de Ceuta, Pepe? Bueno, pues uno no puede ir contra los datos y ahí están. Entonces, si los datos dicen eso, pues no habrá remedio. ¿Qué explicación le das tú a esos datos, a que Ceuta siga en el vagón de cola del informe PISA? Yo creo que las explicaciones son múltiples. No hay nunca un factor que pueda explicar de una manera única lo que ocurre, ¿no? Y sobre todo porque se repite año tras año. Y yo creo que el problema es extraordinariamente complejo. Por tanto, en principio, no sé, se me ocurre, por ejemplo, que si hiciéramos un estudio acerca de la situación socioeconómica de la ciudad, probablemente también estaríamos en la cola o de paro, por ejemplo. Entonces yo apuntaría como primer factor, no único de ninguna de las maneras, pero como primer factor determinante de esta situación, ese. A mí me parece sumamente significativo y directo la relación que existe entre la situación socioeconómica de una familia y los resultados académicos de los hijos. Creo que es algo que no es necesariamente así de ninguna de las maneras, pero que por supuesto influye contundentemente. O sea que como primer factor para apuntar ese en principio. Fernando Trujillo, al cual también aprovecho para felicitar porque ha sido, bueno, pues elegido recientemente miembro del Consejo de Gobierno del canal de la UGR, representación de los profesores doctores de la Universidad de Granada. Enhorabuena. Muchas gracias. ¿Y qué lectura haces tú a esta tabla resumida en la que se ven los primeros puestos? Bueno, pues un poco los datos generales de la Unión Europea y España y ese vagón de cola en que ocupan Ceuta y Melilla. Estando absolutamente de acuerdo con Pepe, es decir, la cuestión socioeconómica es un determinante, claro, esto se sabe desde los años 60 a través de un famoso informe americano, se llamó el informe Coleman. Lo que ocurre es que poco después empiezan a salir los trabajos que dicen, sí, lo socioeconómico es determinante, pero desde la escuela se puede compensar. En Ceuta no está funcionando esa compensación. La intervención que se puede hacer en educación y que haga que mejore pues los datos en lecturas, en matemáticas y demás elementos que han sido evaluados con PISA, no está funcionando. El problema de PISA no es PISA 2022, el problema es que ya hay muchas voces que están diciendo la fotografía que ha hecho PISA se mantiene en el tiempo y hoy ya podemos empezar a estar muy seguros de cuál es la posición de Ceuta en relación con la educación en el resto del país. Y si no corregimos esos factores, pues podemos tener problemas en el futuro. Esa sería una primera lectura. Después hablaremos de política educativa, si te parece bien. Sí, ¿y qué primera lectura hace Javier Carroquino? Pues mira, el informe PISA es un informe meramente estadístico que establece unos resultados y estudia una relación que hay entre la causa y efecto. Es decir, el informe PISA viene a decir, yo veo que, por ejemplo, España está en la zona media comparada con la Unión Europea y con la OCDE, Ceuta es la que está, desde luego, muy por debajo, y el informe sí establece una correlación entre causa y efecto, es decir, parece ser que la población emigrante baja bastante el nivel, según dice el informe PISA, y hay otras causas. Por ejemplo, Castilla, los tres mejores resultados en España los tiene Castilla y León, Asturias y Cantabria. El norte. Bueno. Entonces, el informe PISA dice, bueno, ¿qué tienen en común esas comunidades? Lo que tienen en común es que tienen menos alumnado, el alumnado incluso va descendiendo de año por año
y luego pues que tiene menos población emigrante. Entonces, ahí queda el informe PISA, lo que provoca ver si eso verdaderamente son causas que produce unos resultados peores. ¿Qué tienen en común Ceuta y Melilla? Todos sabemos que Ceuta y Melilla son dos ciudades muy parecidas y casualmente están abajo del todo. Luego, entonces, ahí termina el informe PISA, lo que luego tiene que venir los expertos, que hoy día hay expertos para todo, y decir, bueno, ¿por qué se produce eso? Efectivamente, los resultados de esto en la educación influyen tres cosas. Primero, el sistema educativo, que es una cuestión política. Luego, el profesorado, que el profesorado en España es igual en todos los sitios, prácticamente no hay diferencia, tiene la misma formación, tiene las mismas oposiciones. El entorno social parece ser que es importante, el entorno social, con lo cual debe haber una correlación entre los mejores colegios, vamos a poner la palabra mejores, que sin que nadie sea, y los peores colegios, es decir, si el entorno social de un colegio es alto económica y socialmente, pues tiene mejores resultados que si el entorno está en la periferia, que tiene un entorno social y económico inferior. Eso es lo que ve, lo que dice el informe PISA. Luego tiene que venir una profundidad, un estudio, es decir, ¿qué es lo que está fallando? El sistema educativo, el profesorado, el alumnado, como dice Fernando, ¿verdad? Que a lo mejor tiene que haber compensación en el colegio. Yo pongo un ejemplo. En un entorno social alto, si el alumno va mal en matemáticas, se le pone un profesor particular, cueste lo que cueste. En un entorno social económicamente bajo, el alumno que va mal en matemáticas, los padres no pueden poner un profesor particular. Eso es un detalle. Entonces, a lo mejor esa compensación sí tenía que haberla en los colegios más desfavorecidos. Esas son soluciones que habría que estudiar. ¿Qué soluciones propondría Pepe Grosso? Estando absolutamente de acuerdo con mis dos compañeros, hay algún tipo de compensación en ese sentido. Hay programas que se hacen de acompañamiento a los alumnos. Ellos le llaman particulares. Ellos le llaman el profesor de particulares. Muy bien. Entonces, en fin, pero quizá debieran ser más contundentes. Más contundentes porque estoy muy de acuerdo en que, dependiendo del entorno, pues las familias pueden permitirse ciertos. Yo, sin embargo, teniendo todo esto claro, yo creo que el problema, quizá me vaya del tema, pero yo creo que es que el problema es bastante más profundo, quiero decir, de raíz. Ha apuntado hace un ratito que son tres pilares, por decirlo de alguna manera, los que sustentan la educación. El sistema educativo, el profesorado y, por otra parte, el entorno social, que es lo que explicaría de alguna manera. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero yo quisiera hacer también una mención a lo cultural, a la cultura. La cultura en general, lo que quiera ser eso. Yo creo que vivimos en un tiempo en el que, por ejemplo, la educación como valor en sí misma, la educación del conocimiento, se ha perdido. Los programas, por ejemplo, de televisión referentes para los chicos y chicas de edad escolar no promueven en absoluto el conocimiento, sino más bien todo lo contrario, es decir, en el momento en el que sale alguien, se sale un poco del tiesto de la fiesta, inmediatamente es tildado de, el término este que se utiliza, de chapa, ¿no? No estamos viviendo en un momento cultural, creo yo, en el que haya referencias televisivas o haya referencias en TikTok, en Twitter, que son estas redes tan manejadas por estos niños y niñas, en el que de alguna manera uno se presente como: mire, este es mi camino de formación, esta es mi proyección, mire a lo que yo consigo. No, no, más bien tiene que ver con otros asuntos muy triviales, muy superficiales, muy bobos. Y entonces, pues yo creo que ahí hay un verdadero y enorme problema. Por mucho que el entorno social, me estoy refiriendo a lo económico, por decirlo de alguna manera, el profesorado y el sistema educativo incidan sobre la necesidad de la educación, de fomentar, si luego el resto del día estos niños lo pasan con otras referencias, yo me parece que tenemos un enemigo ahí potentísimo con el que es dificilísimo pelear. ¿Sientes? Hagamos una mirada alternativa, sí, a PISA, si me lo permites. Claro. Susana, PISA 2022 no cambia los datos de PISA 2018 en Ceuta.
En España no hay gran diferencia, a pesar de que hemos tenido una pandemia por medio. Esto significa cosas, significa que quizás las medidas que se tomaron para la pandemia fueron acertadas, no ha habido un descalabro mayor de la situación general habitual en Ceuta, es decir, la imagen, la fotografía no ha cambiado a pesar de una pandemia. Bueno, ahí se tomaron decisiones muy arriesgadas, que yo creo que han sido validadas por los datos de PISA. Después, en segundo lugar, los datos de PISA son sostenidos en el tiempo de una manera brutal. Es decir, estamos en la misma posición que cuando empezamos a hacer PISA, excepto el año en el que Ceuta y Melilla no estuvieron presentes. No ha habido un descenso gradual ni una subida gradual. Entonces, algo no estamos haciendo bien, pero muy sostenido en el tiempo. No es algo puntual. Uno de los problemas de PISA es que precisamente no permite establecer relaciones de causa-efecto. Son solo correlaciones, cosas que suben y bajan al mismo tiempo. Bueno, pues yo creo que en Ceuta lo que podemos ver es cómo nada es capaz de subir. No somos capaces de mejorar los datos. Y cuando aparecen datos nuevos, como el acoso en esta edición, los datos son muy malos. La pregunta entonces es qué podemos hacer de cara al futuro, pero no a la propia PISA 2025, sino a Ceuta 2030. Y ahí es donde yo creo que tenemos que denunciar que hay una profunda ausencia de políticas educativas que tengamos evidencia de que son eficaces. En Ceuta no hay una política de educación lingüística y, por tanto, no va a mejorar los resultados en competencia lectora por arte de magia. No hay una política de enseñanza y de aprendizaje de las matemáticas y, por tanto, los resultados en competencia matemática no van a mejorar, la ansiedad matemática no va a disminuir, no hay una política de educación científica y, por tanto, nada parece indicar que Ceuta 2030 vaya a tener mejores resultados que hoy y, si me apura, no tenemos una política contundente sobre el dato más preocupante de PISA 2022, que es el acoso. Si en la escuela no hay bienestar y un 10% de nuestro alumnado en PISA, que no es censal, no es una evaluación censal, pero sí es una evaluación muestral muy seria, un 10% de nuestro alumnado está diciendo que percibe que está siendo acosado o acosada. Bueno, pues tampoco tenemos políticas eficaces contra el acoso en las dos ciudades autónomas. Este es un problema de enorme magnitud. Probablemente en la ciudad más politizada de España, porque si en Ceuta hablamos de cualquier asunto, al final llegamos al ayuntamiento y a la Gran Vía y a la política, pues resulta que en una cuestión fundamental como en educación tenemos una profunda ausencia de políticas educativas, incluyendo políticas para formación del profesorado. Ahora continuamos hablando, disculpadme, pero nos vamos ahora a un centro, precisamente en este caso, al Instituto de Educación Secundaria Clara Campoamor. Allí se está celebrando el torneo de fútbol sala Intercentros y ahí está Ana Viaza para contárnoslo. Muy buenas de nuevo, Ana. Buenas, Susana. El Clara Campoamor es uno de los seis centros públicos que existen en la red educativa de Ceuta, de educación secundaria, que participan en este torneo, porque lo hacen todos. Está disputándose, nos acompaña Jorge Ábalos, uno de los docentes implicados en la organización de un evento muy esperado por los estudiantes y que tiene cierto nivel deportivo. ¿No es esto una competición al uso escolar sin más? No, para nada. Esto realmente es, creemos ya que es la 15ª edición de este torneo. Comenzaron allá por como en el 2007, 2008, una iniciativa de nuestro jefe de estudio principal, ahora no, es Javi González Orozco y Raúl Guerrero, que es nuestro secretario. Y bueno, y realmente es un evento muy esperado por todos los alumnos de tercero y cuarto de la ESO. Lógicamente vienen los mejores alumnos de cada instituto y claro, y dentro de ese alumnado pues hay algunos de muchísimo nivel, como por ejemplo Rocío Rojo, que ha debutado con la selección española cadete. Tenemos a mucha gente que está en las selecciones autonómicas, cadete, como puede ser Dani Espósito, Aru, y bueno, y tiene muchísima aceptación por el alumnado de todos los institutos y todos están muy contentos de venir aquí a participar en ello. ¿Cuál es el propósito, el objetivo, Jorge, de un torneo de estas características? Bueno, el objetivo principal, como siempre, es transmitir a través del deporte valores fundamentales de saber estar, educación deportiva, constancia, y que todo esto realmente está muy reñido, pues con la competitividad y el dar el 100%, esto es principalmente. Se cruzan todos los centros, hemos dicho que participan seis, no sé cuántos equipos son, el torneo es hoy y mañana, ¿cómo hay un sorteo previo? ¿Cómo va? Sí, bueno, vamos a ver, todos los institutos participan tanto en femenino como en masculino, por lo tanto hay 12 equipos. De forma simultánea se juegan en el campo 1
el femenino, y en el campo 2, como veis, el masculino acaba de terminar. Ahora mismo acaba de terminar en la Vila contra el Camoens. Hay una primera fase, que es la fase de grupos, que se hacen dos grupos de tres equipos, y después, al día siguiente, que sería mañana, pues pasa el primero de cada grupo para jugar la gran final, y el segundo de cada grupo para la final de consolación, tercer y cuarto puesto. La cita está apoyada por la Real Federación de Fútbol de Ceuta. Sí. Hay trofeos también, no hay torneo que se precie, que no se lleve su trofeo de recompensa para los equipos ganadores. Sí, sí, bueno, nosotros desde el Instituto Clara Campoamor agradecemos muchísimo siempre la ayuda y la colaboración que tienen con nosotros, para no solamente con esto, sino para con todas las actividades de la Federación de Fútbol de Ceuta. Y bueno, estamos muy, muy agradecidos. Y aquí, claro, la competitividad que tienen los chicos lo quieren llevar un poquito más allá. Y como siempre yo ya he dicho, que no está reñido la serie de valores de los valores que da el deporte con la competitividad. Y entonces por eso damos también trofeo. Muchas gracias, Jorge. Tenemos por aquí, creo que es Rocío, ¿no? Sí. Es el Rocío Rojo, una chica, una futbolista que ha debutado además ya con la selección cadete de la selección española. Rocío, enhorabuena. ¿Qué tal? ¿Cómo va el torneo intercentros? Bueno, pues el partido está bien. Al final esto es para divertirse y poco a poco aprender, para que todos acaben jugando al fútbol, porque el fútbol es un deporte para todos y para el que quiere y que le guste, a disfrutar todo. Sin distinción de sexos. Un ejemplo aquí, el fútbol también es cosa de mujeres. Rocío, ¿de qué salud goza el fútbol femenino? Pues el fútbol femenino es, vamos, un orgullo, porque al final todo el mundo se cree que el fútbol es para niños, y no, porque las niñas también jugamos y podemos con todo. Pues muchísimas gracias, que lo disfrutéis con estas palabras de Rocío Rojo, cadete que ha debutado ya con la selección española. Enhorabuena, chicas. Despedimos esta conexión. Primera jornada del torneo Intercentros Clara Campoamor, del torneo de fútbol sala. Mañana llega el momento de la final, Susana. Pues mucha suerte a todos, Ana. Muchas gracias, seguimos en conexión. Quedan 3 minutos para las 11. Estamos hablando, bueno, pues de los resultados del informe PISA. Ceuta sigue estando a la cola, de las causas y de las posibles soluciones. Yo quería preguntarles también a nuestros tertulianos hoy si creen que tiene algo que ver, como por alguna parte se ha vinculado, el uso de los móviles en los centros educativos, y qué opina Javier, en este caso, de la prohibición del uso del móvil en jornada lectiva en primaria y secundaria. Ahora mismo hay una controversia muy grande con el uso de los móviles. Yo, mi opinión particular, que conste que yo no represento a ningún partido, ni a ningún sindicato, ni a ninguna asociación de padres. Yo hablo por mí. Como docente que he sido durante muchos años, hay una realidad para el profesor. Y es que el profesor tenía que dedicar el 75%, digamos, de su trabajo a lo que es la docencia. La docencia es una actividad creativa, imaginativa, donde tú tienes un conocimiento y pretendes que ese conocimiento trasladarlo a tus alumnos de la mejor forma posible. Yo lo veo una actividad, a mí me gusta, es una cosa muy creativa, no es una cosa burocrática, pero en el momento que el profesor casi todo su tiempo lo tiene que dedicar a mantener la disciplina en el aula, niño, apaga el móvil. ¿Y yo por qué? Pues porque te estoy diciendo que apague el móvil. ¿Y por qué tengo que apagarlo? Donde tienes que dedicarte a hacer informes, a hablar con los padres, a hablar con los alumnos, informe de tutoría, informe. Entonces la actividad docente se pierde, que es lo que verdaderamente importa al profesor. No sé por qué tenemos miedo a prohibir algo. Yo voy conduciendo y no puedo usar el móvil. Y yo puedo decir, ¿por qué tengo yo? Si yo conduzco muy bien con el móvil, mejor que otro. Entonces, no hay que tener miedo a prohibir las cosas. Llega uno a un hospital, aquí yo he visto cuando he entrado prohibido los móviles. Y ninguno nos hemos rebelado contra eso. Es decir, que no tiene que haber ningún miedo. El móvil distorsiona la actividad, pero no solamente en el aula. Lo estamos viendo en la circulación. Estamos viendo que en cualquier centro que os ponéis, en un hospital, pues no puede estar pasando consulta con el médico y te suena el móvil y estás hablando mientras el médico te está hablando. Entonces yo, efectivamente, lo prohibiría, pero totalmente, pero sin ningún miedo, porque la palabra prohibir suena como a disciplina, que si quiere otro día hablamos de la disciplina, uh-huh. Y la palabra disciplina suena como a fascista, no eres progresista. Es que nos tenemos que sacudir ese miedo que tenemos a las normas y cumplir las normas. Pepe, ¿estás de acuerdo?
En parte porque voy a decir algo que seguro que Javier, es una obviedad, no es el móvil, es el uso que se hace del móvil, claro, el móvil en sí mismo no es ni bueno ni malo, es más, yo diría que es bueno, es verdad que se hace un mal uso, voy a poner un ejemplo muy bobo, a un niño se le prohibiría que el profesor esté en clase, la profesora está en clase explicando y el niño estuviera jugando unas pelotitas, ¿verdad? Eso es una obviedad, entonces todo el mundo, los padres, cualquier persona en el mundo diría, pero este niño no está atendiendo, ¿verdad? Y se le prohibiría. El móvil hace el mismo efecto que las pelotitas en algunas ocasiones, es decir, se lleva al niño a donde sea, al fútbol. Hace poco grababa yo, bueno, grababa, sí, para un proyecto que tenía y tal, grababa una clase mía de segundo de bachillerato, adultos, es decir, todos mayores de 18 años, y grababa desde atrás, era una clase multitudinaria, había muchísimos alumnos. Y luego cuando los grabé, avisándolos incluso de que los estaba grabando, claro, para que no se dieran la vuelta, aunque eran mayores de edad y tal, cuando me pongo a ver el vídeo, había como 4 o 5 viendo fútbol. Porque, claro, luego cuando me pongo a ver detenidamente, amplío la imagen, hablé con ellos y les digo, ¿pero tú te crees que esto es normal viendo un partido de fútbol? Por tanto... ¿En el móvil? Sí, 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 en clase. Por tanto, ¿por qué lo hacen? Porque yo sí permito el móvil. Porque yo apelo mucho a la responsabilidad del alumno y sobre todo en esas edades. Haz lo que te dé la gana. ¿Qué quieres usarlo? Pues úsalo, chaval. Sí, tienes que saber también, yo te lo voy a intentar enseñar, que esto va a tener unas consecuencias, unas consecuencias negativas. Entonces, me interesa más que aprenda eso que a prohibirle el móvil. Pero quizá en edades más tempranas, en las que esto todavía cuesta un poquito más llegar a esa idea, que entiendan ellos que todo acto tiene una consecuencia positiva o negativa en función del hecho, pues quizá sí lo prohibiría hasta que no fuéramos capaces de hacer entender que el uso, que el móvil es maravilloso, que es un recurso fantástico, pero que se tiene que hacer un uso adecuado en clase del móvil, claro, pero esto es una obviedad con la que probablemente nadie estaría en desacuerdo. ¿Y qué opina al respecto Fernando Trujillo? Yo estoy a favor de la prohibición del móvil como regalo de la primera comunión. Claro. O como regalo del 10º cumpleaños de un menor. O como regalo de Sus Majestades los Reyes Magos, que ahora hablamos de ellos. O como regalo de Sus Majestades, o de 8, Papá Noel, años, ¿no? o de lo que, quien sea el que traiga regalo. Es decir, el móvil es un problema que surge del mundo de la familia y, como tantos otros, ahora se va a pretender arreglarlo desde el mundo de la escuela, generándose una contradicción absolutamente brutal, que yo creo que el Ministerio, si entra en el debate, el Ministerio de Educación, hay un grave riesgo de que se equivoque, porque el Ministerio va a estar promoviendo pensamiento computacional y uso de tabletas desde educación infantil y prohibiendo los móviles en primaria y secundaria. Es una paradoja bien, bien tremenda. Además, innecesaria, puesto que todos los centros educativos que yo conozco, que afortunadamente son 3 o 4 por lo menos, tienen en su reglamento de régimen interno incorporado cómo se va a utilizar la tecnología. Entonces, la imagen que puede estar generándose en el público no educativo de que los móviles campan por sus anchas y que aquello es el oeste de las fotografías no prohibidas es absolutamente irreal. La mayoría de los centros tienen un reglamento que se cumple razonablemente bien, y los móviles no son el gran problema de la educación en España. Pero hemos caído en la trampa de convertirlo en el debate actual, con las dos ministras, además, pues enarbolando la bandera de la prohibición. Para mi gusto, un error, puesto que pone el foco en la escuela en lugar de la familia, y temo que las soluciones vayan a llevarnos a otro error. Perdona, Pepe, que nos pide paso Alicia Urbano, que está de festival en un cole, no sé si con móvil o sin móvil, pero sí que está de festival navideño en el Colegio Juan Carlos I. Adelante, Alicia, muy buenas de nuevo. Muy buenas, Susana. Pues estamos en el Colegio Rey Juan Carlos I, donde esta mañana pues ha empezado el ambientillo navideño. Bueno, llevan ya días con él, pero esta mañana se ha celebrado el Festival de Navidad de los alumnos de infantil de 3, 4 y 5 años. Ahora, a continuación, en un ratito, será el turno de los de primaria. Nos hemos venido hasta aquí y vamos a hablar con su directora, con Carmen, para que nos cuente pues qué programación tienen durante esta semana y bueno, y a ver si nos cantan en exclusiva
esos protagonistas que han tenido su momento esta mañana y ahora van a tener otro con nosotros. Muy buenos días, Carmen. Hola, buenos días. Pues como bien has dicho, esta mañana han actuado los niños de infantil de 3, 4 y 5 años. Cada uno ha hecho un par de actuaciones y han estado acompañados por sus familias, que han estado en el salón de actos como público. Y ahora ya después del recreo tenemos prevista la actuación de los niños de primero y segundo de primaria, que también van a estar acompañados por sus familiares. También a lo largo de la mañana nos están visitando Melchor, Gaspar y Baltasar, los Reyes Magos de Oriente, que están repartiendo caramelos por las clases. Y mañana tenemos prevista otra parte del Festival de Navidad, que sería la de los niños de primaria. En estas actuaciones el público van a ser los propios alumnos. Y también tenemos programada la visita del Grinch, que visitará todas las clases de infantil y primaria. Son visitas muy, muy especiales en estos días. Hace un rato nosotros nos hemos cruzado los pasillos con sus majestades, los Reyes Magos de Oriente. ¿Cómo acogen los niños estas visitas? Pues solamente hay que ver las caritas de ilusión y de felicidad y al mismo tiempo como de extrañeza de ver a los reyes aquí en el cole. La verdad que lo acogen con mucho entusiasmo. Y mañana la visita del Grinch supongo que también con la misma alegría, porque ya hemos tenido ocasión de haberlo recibido el año pasado y la verdad que muy bien. Es un personaje que estos últimos años está cobrando cierto protagonismo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y además como están tan influenciados por las películas, los dibujos, la verdad que es un personaje que les resulta bastante cercano, incluso más que a los propios adultos. Y la verdad que les resulta bastante motivador. De hecho, cuando nosotros hemos llegado ya nos preguntaban si el Grinch venía con nosotros. Sí, 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 sí. Yo creo que incluso a veces a los pequeñillos como que les hace más gracia que los propios Reyes Magos de Oriente. Al final da igual que sean los Reyes, que sea el Grinch, es importante sacar esa sonrisa, ¿no?, en Navidad. Totalmente, totalmente. Nada más que por verle las caras merece la pena este trabajo, este esfuerzo, porque es un trabajo extra, pero la verdad que compensa con creces. Bueno, pues nosotros estamos ahora en la clase de 4 años, ¿no? Sí, que nos han dicho que antes lo han hecho espectacular. Totalmente, han actuado fenomenal, teniendo en cuenta que son muy pequeñitos, que están en el escenario con la familia y lo han hecho muy bien. Pues vamos a intentar que ahora nos canten uno de esos villancicos, ¿te parece? Muy bien, estupendo. Susana, vamos a ver si le dan paso y nos cantan una de las canciones que han cantado esta mañana. A ver, uno. ¿Nos vais a cantar? Una, dos... Y tres. ¡Qué bonitos, qué monos! Y cómo disfrutan de este Festival de la Navidad. Bueno, pues también saludos, felicidades y felices fiestas a la familia del Colegio Rey Juan Carlos I. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias a todos ellos por atendernos. Ya estamos terminando la tertulia, la última tertulia con vosotros de este 2023. Y acabamos de ver ya, bueno, pues ya sus majestades, los Reyes Magos de Oriente. Estamos, bueno, pues a 19 de diciembre, quedan más de 2 semanas para que llegue el día de la visita oficial. ¿Qué os parece que Melchor, Gaspar y Baltasar empiecen ya las visitas con tanto tiempo de antelación, visitas en los coles, visitas en las academias, visitas en centros comerciales? ¿Qué os parece, Javier? Mira, vamos a ver, la ilusión de los Reyes Magos para los niños es el Día de Reyes. Eso de amanecer y encontrarse allí todos los regalos que sus majestades les han dejado. Y luego, en la noche anterior, la cabalgata. Uh-huh. Entonces, es un recurso que tienen los padres con los niños. Venga, cómete esto que vamos a ir a ver la cabalgata. La ilusión de ver allí las carrozas con un montón de cajas, los reyes tirando caramelo, una de esas cajas es mi regalo. Eso a los niños le conmueve.
Lo que no puede ser es empalagoso. Es decir, yo veo esto ya demasiado empalagoso. O sea, desde el día 1 de diciembre que empiecen los Reyes, va al Corte Inglés y están allí los Reyes. Va uno a Carrefour y están allí los Reyes. Van a entrar el niño con la madre en una tienda, está allí un rey mago sentado en una silla. Vas por la calle y un rey mago en una campanita o Papá Noel. Yo eso lo veo empalagoso. Y ahora esto de los colegios pues lo veo más empalagoso todavía. Entonces llega un momento que los niños van a llegar a la cabalgata de Reyes y están hartos de ver Reyes. Diferentes, no les va a hacer ilusión, diferente. Y este, el otro era gordo y este está delgado ahora. Porque los niños asimilan mucha información. No la transmiten, pero la asimilan. Y yo creo que en el fondo era esto de que un rey, de pronto este era muy gordo ayer y ahora es muy delgado. Yo creo que esto es empalagoso. Yo creo que hay que mantener la cabalgata de la noche anterior y el día de rey. Y si acaso, pues en el ayuntamiento también, esa cosa que hace el ayuntamiento, que están los reyes dos días antes. Pero lo demás, esto a mí particularmente no me gusta. Yo lo veo demasiado empalagoso. Bueno, estamos de acuerdo con lo que dice Javier, pero es que tiene que ser tan difícil sustraerse a este día en un colegio. Pues todavía un centro comercial, bueno, pues oiga, no pasa nada, no hace falta, no hay esa necesidad, que es un reclamo también, por supuesto, comercial, ¿no? Pero en un colegio tiene que ser tan difícil sustraerse a este día, que ya está próximo al final del trimestre. Y bueno, que no sé sinceramente si yo propondría hacerlo en todos los colegios, porque luego tenemos... Pero puede estar el recurso estoy de, acuerdo, ejemplo, que vayan los emisarios. Estoy de acuerdo con que... Sí, bueno, perfecto, vale. Hasta el día 5 lo compro eso. Bueno, pues entonces compro esa idea mejor. Compro esa idea de los emisarios. Pero, no sé, creo que debe haber mucha alegría, aparte del día a día que tenemos, que no siempre es alegre. Entonces, bueno, no sé, sinceramente no, Fernando. Lo sé. Yo creo en muy pocas palabras que en realidad la capacidad narrativa de nuestros menores es muy grande, es enorme, y son capaces de encontrarle lógica a lo que no lo tiene. Ya creerse que existen los reyes es un esfuerzo, pues yo creo que son capaces de encontrar una lógica narrativa. Y además así comprenden el concepto de franquicia. Estos son franquicias de los que vienen el día 5. Esto seguro que lo incorporan a su narrativa propia. Y aparte, y aparte, el que sean magos es un argumento más que suficiente para decir, pero papá, si yo lo vi hace una semana y era gordísimo y ahora está muy delgadito, pero es mago y puede hacer lo que le dé la gana. Al resto de los mortales nos cuesta muchísimo perder un kilo, ¿verdad? Ganarlo no tanto, pero perderlo sí, y este señor pues lo pierde en cuestión de una semana, pierde 40. No pasa nada. Bueno, Pepe, muchísimas gracias. No, gracias. Que te traiga muchas cosas a los reyes. Igualmente. O no sé si eres más de Papá Noel. Igualmente. ¿Quieres dar un mensaje? Tengo, ¿no?, una amiga acá, a la que quiero muchísimo, mi amiga Fatma, que ha estado malita, y le mando todos los besos del mundo para ella y su familia. Bueno, pues gracias. Desde aquí también nos unimos a ese deseo. Fernando, muchas gracias. Gracias. Feliz de fiesta, feliz año 2024 y nos vemos el año que viene. Seguimos feliz conectados. Feliz fiesta y feliz año para ti, para toda la familia de la Radio Televisión y también para todos los centros educativos. Mucho ánimo con el 2024. Perfecto. Javier. Gracias, felices fiestas y feliz año. Igualmente para ti y para los tuyos, muchas felicidades. Igualmente, gracias. Seguimos conectados. Sí. Nos vemos en el 24. ¿Y ustedes qué opinan de que esto que acabamos de hablar, de que 15 días antes de la fecha oficial de la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar ya empiecen a hacer acto de presencia en diferentes puntos, en colegios, en academias, en tiendas? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? Bueno, pues estas son las respuestas que nos han dejado en la calle. Porque hay que seguir las normas, sobre todo religiosas, es decir, es el 6 de enero y el 6 de enero tiene que ser, el 5 por la noche y la cabalgata, y se ha acabado. Que aparezcan 15 días antes, eso es un cacao. Muchas gracias. ¿En qué se cree entonces? Hay que seguir el ritmo del calendario religioso, no lo que nosotros interpretemos o queramos hacer, eso está sujeto a unas normas. 5 por la noche, 6 se reyes. No hay más. Pero 15 días antes, ¿qué sentido tiene? Yo, para mí, ninguno. Pues yo no sé, porque los niños se les va la ilusión en 15 días antes, es mejor, al día antes o dos días antes. Vamos, yo creo que sí. Cuando los Reyes Magos corresponden el día 6 y es cuando el día 5 por la noche, que es el día de la ilusión para los niños. Tendría que esperar un poquito más, no tanto tiempo, para que no se mezclen las costumbres de la Navidad con el nacimiento con la llegada de los Reyes al portal. Pues me parece muy bien, porque así los niños pueden disfrutar un poquito más y se vive un poquito más el ambiente navideño, ¿no? Entonces yo creo que
que está, pues eso me parece muy bien y que está muy apañado además para esta fiesta, que el alumbrado cada vez se hace antes también. Y bueno, pues es un poquito meternos en ambiente navideño. A mí sí me gusta, sí me gusta la idea, sí. Hombre, es que para los, sobre todo para los más chiquititos, bien. Porque claro, los más chiquititos son los que más ilusión tienen y les gusta. Yo he estado aquí en el López de Vega mucho tiempo con mis hijos y sobre todo los de infantil, los de primero, el verles entrar por la puerta, verles las caritas que ponen, merece la pena. Con los más grandes, como ya saben un poco de qué va la película, ya, este es fulanito, este es menganito, pero bueno, pero por los más chiquititos sí. Hombre, no es lo normal, porque hasta el Día de Reyes no se celebran, pero bueno, es una costumbre que a los chiquillos les hace muchísima ilusión, porque en el Belén viviente, el otro día cuando llegaron los Reyes, los niños se lo pasaron estupendamente. Bueno, esas son las respuestas de la calle. La suya, la que nos habéis dejado a través de las redes sociales, pues la tienen en pantalla. Un 22% entiende, le parece mal, porque puede afectar a la ilusión de los niños el ver a los Reyes tantas veces y siempre diferentes. Un 20% hemos perdido la foto de los resultados. Aquí lo tienen otra vez. Un 10% le parece bien. Bueno, entiende que como si hay visitas todos los días, el 32% que hasta el día 5 solo deberían aparecer los emisarios reales y un 37% le gusta siempre y cuando se cuiden los detalles, que también es algo importante para mantener viva la ilusión de los niños año tras año. Y hablando de años, vamos a conectar ahora con el pasado, nos metemos de lleno en el archivo, retrocedemos 20 años y conectamos con la diapositiva. La diapositiva en este día 19 de diciembre nos lleva 20 años atrás a conectar con una actividad que ponía en marcha la Asociación Cultural de entonces Acude Educa con niños, una buena actividad de la cual nos va a hablar el propio presidente fundador de Acude Educa, Miguel Jiménez. Muy buenas. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Antes de ver las imágenes, ¿te acuerdas de qué actividad estamos hablando? Pues no, porque hicimos tantas y tenemos tantas actividades que realmente. Bueno, pues te las vamos a poner años en pantalla para que refresquemos la memoria, porque ¿cómo surge Acude Educa? Tú que en este caso, bueno, pues eres el fundador de esta asociación cultural, que si quieres, bueno, pues ya hablamos de cómo ha acabado, pero mira, ¿qué tienes las actividades ya? ¿Recuerdas ya? Guay, sí. Qué guay, dice. Sí. ¿Qué era eso? Eso era en la Marina, en una carpa que se puso en la Marina, así muy chula, para que los chavales pudieran disfrutar y estar ahí en el ambiente, que bueno, no, creo que no era época navideña, era una de las festividades de aquí de Ceuta, y bueno, la verdad es que era un salón con un montón de propuestas y un montón de actividades y nosotros dinamizábamos algunas de ellas, no todas, pero prácticamente la mayoría. ¿Cómo surge Acude Educa, Miguel? Pues mira, surge realmente de algo que yo sigo echando de menos, pues yo trabajo ahí en la facultad y es de una asignatura de expresión corporal que dábamos allí en la propia facultad y que yo, bueno, en aquella época hacía muchas cosas de actividades de payaso, actividades expresivas y yo me llevaba al hospital que tenía una amiga y en épocas, por ejemplo, navideña, pues iba de payaseta allí a ayudar a los reyes, a ayudar a la gente que en esa época pues tenía más necesidad y le tocaba estar en el hospital, sobre todo a los críos, y me faltaban manos y empecé a llevarme a los alumnos. Como los alumnos yo les enseñaba cosillas de globoflexia, de cosas de malabar y cosas indivertidas, pues me empezaba a llevar a la gente al hospital conmigo, a los propios alumnos, y bueno, decidimos un poco formar ahí como una pequeña asociación entre los propios alumnos y algún que otro profe que también se apuntó, y fundar a Acude Educa. Ahí vemos lo de la globoflexia. ¿Y cuántos sí erais? Pues por aquel entonces la fundación seríamos unos 15 aproximadamente. Uh-huh. Es decir, llegamos a movernos pues unos 15. No llegamos a ser una asociación grande, era una asociación que prácticamente pues ahí está por ejemplo David Bedia, que ahora trabaja en. La mayoría eran maestros, alumnos que hayan acabado, ya son profes. Y bueno, la verdad es que el recuerdo es súper bonito. Y 15 personas que movían a muchísimos niños, ¿eh? Sí, la verdad es que prácticamente entre alumnos y profes, como te he dicho, éramos unos 15 y nos movíamos en bastantes sitios. Es decir, nos llevaban tanto que llegó un momento
como me hablaba fuera Beatriz, que claro, el ayuntamiento nos propuso que convirtiéramos la asociación en una empresa, porque como asociación era como que no se podía contratar, y claro, perdíamos incluso porque poníamos el dinero nosotros, ¿no?, de los globos y de toda esta historia, pero nos encantaba. Empresa que hoy es Educador, que hace, bueno, pues actividades de dinamización y animación en las calles, por ejemplo, mismamente Navidades, imagino que habréis hecho. Claro, tenemos, bueno, y hoy ahora vamos a un cole, ahora tenemos un skate room, el tema relacionado con la droga, con el plan de droga, a un instituto, vamos a pasar por el tema de los institutos con este proyecto, y prácticamente acabo aquí y me voy pa el instituto y a seguir haciendo cosas y a seguir trabajando con los niños. Sí, y bueno, tenemos aquí a chavales que hablaban en esta actividad, también tenemos al propio Miguel Jiménez, que ahora verás tú y a ver qué te parece, pero yo lo que estoy viendo es que no pasaron los años por Miguel Jiménez por Miguel, en estos, ¿no?, 20 años. No sé si podemos escuchar las declaraciones tanto de los niños como los de Miguel Jiménez. Vamos a escucharte primero a ti. Vamos a ver si tú ves el paso de los años. A ver. Por el presidente y fundador de Acudeduca. Bueno, pues en principio somos un poco los responsables de los talleres, ¿no? Hay un monitor en cada uno de los talleres, aprovechando, pues un poco como ha dicho Enrique, la matización educativa, pues tenemos un educador en cada uno de los talleres e intentaremos dinamizarlo. Yo sé que, bueno, que esto es algo novedoso, sobre todo para vosotros, que siempre utilizáis más que nada vuestra imaginación para hacer muchas cosas, y en esta ocasión encontráis con bastante material. ¿Es enriquecedor también para vosotros? Sí, la verdad es que yo creo que es la primera vez que trabajamos un poco como más relajado por el tema del material que lo ponen ellos, incluso en los talleres que hay de globoflexia, de pintura, de maquillaje. Ellos son los que se encargan un poco de todo este tema, y nosotros pues ya lo dedicamos a lo que es trabajado, el trabajo directo con los niños, la parte educativa directamente con los niños, y nos relajamos en ese sentido, pues mucho mejor y mucho más tranquilo, ¿no?, esta vez. De todas formas, Acudeduca no solamente va a estar aquí, yo no sé si es que sois muchos, es que os multiplicáis, ¿cómo lo hacéis? Porque hay otra actividad, ¿no?, paralela. Sí, lo que pasa que, bueno, cuando cerramos aquí, ¿no?, por eso, tampoco somos tantos, y en principio hay cerca de 20 monitores trabajando, unos por las mañanas y otros por las tardes, pero luego cuando cerramos, pues hemos organizado unos pasacalles, gracias a la Consejería de Educación y Cultura, para dinamizar un poco el centro de la ciudad, y un poco pues repartir un pasacalle de fuego, ¿no?, de una historia de fuego, y luego, como supuestamente pues bastante gente se aglutinará alrededor del pasacalle, pues daremos los bonos que ha comentado Enrique. Y bueno, también comentar que esta actividad pues tiene, como ha comentado, una guardería para la posibilidad, pues, que la gente pueda dejar aquí en un momento dado a sus críos, pueda pasearse por el centro de nuestra ciudad, ¿no?, que merece la pena. Es decir, que podéis, que es, lo digo eso como una cosa importante, la madre o el padre deja aquí el niño, se lo cuidáis un ratito y ellos hacen las compras. Claro, en principio un poco está... Bueno, escucho por el pinganillo que Willy opina lo mismo que yo. No se nota que han pasado 20 años. Bueno, la verdad es que si me veis que he entrado cojeando con las lesiones y con las historias, pero bueno, la verdad es que sí, es gracioso. El otro día votaron los de mi promoción, que era el que menos había cambiado. Sí, ¿no? En verdad. Bueno, entonces tampoco estaba yo muy desencaminada. La historia bien. Yo me he alegrado verme porque, bueno, es verdad que son 20 años después, pero bueno. ¿Y cómo ha evolucionado las actividades que se organizan desde entonces una asociación, hoy una empresa dinamizadora, animadora, claro, y demás? Porque, por ejemplo, este tipo de actividad, ¿tendría sentido ahora o ya no gusta? Sí, bueno, no tanto, porque realmente, bueno, lo seguimos haciendo, ¿no? Pero realmente el proyecto de la asociación en su día era como dar una línea más formadora. Yo, como trabajo allí en la facultad, yo quería seguir formando de alguna manera. De hecho, han pasado muchísimos maestros actuales. Estábamos escuchando ahora a un niño, no sé si... Que han pasado muchísimos maestros, que ahora mismo actualmente son maestros, y que realmente pues han utilizado casi de lanzadera, podríamos decir, de parte práctica, de seguir colaborando con los niños. Entonces, es verdad que ahora ya la línea más de la empresa a nivel de educador es más dirigida a proyectos educativos, como uno de los que tenemos ahora, y va un poco más enfocado a algo como más pensado. No es tanto ir a un sitio a hacer malabares o a hacer el globoflex y tal, sino más con una proyección mucho más, con un enfoque mucho más centrado en el proceso educativo. ¿Cuántos sois en Educador ahora? Pues digamos, como plantilla fija estamos unos cuatro. ¿Cuatro? Y luego ya pues seguimos moviendo un poco al grupo
de monitores, de educadores, porque seguimos utilizando siempre a maestros como referente. Bueno, hablábamos así medio en serio, medio en broma, de que no se ha notado el paso de los 20 años por Miguel Jiménez. Sí se notan, porque no tiene otra razón de ser, el paso de los años en los niños, en los peques. Yo no sé si tú te acordarás de los peques que vamos a ver ahora, o ustedes mismos conocen alguno, algún pequeñín de entonces que hoy ya estará un poco más crecidito. Vamos a escucharlos, algunos de los protagonistas en esa jornada de un 4 de diciembre del año 2003. ¿Qué tal, muy guapo? ¿Te lo está pasando bien? Sí. Cuéntame, ¿qué te has montado? Bien. ¿Sabéis las reglas? En lo de salto. Bien, os explico las reglas. Bien, bien hecho. No se puede echar el pie para atrás. ¿Y los juegos y todo esto? Bien. ¿Te gusta? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? Las corchonetas y el futbolín. ¿Habías estado alguna vez en un sitio así? No. Cuéntame, ¿qué te parece? Bien. ¿Qué es lo que más te gusta? Las corchonetas. Si le tuvieras que decir a algún amigo que viniese, ¿qué le explicarías? A ver, ¿cómo se lo explicarías? ¿Qué es eso? ¿Qué le dirías que es? Que es un gran parque animado. ¿Contento, muy sorprendente? ¿Qué te parece? Bien. ¿Te gusta? Sí. ¿En qué te han contado? Cuéntame. ¿Qué? ¿En qué te han contado? La película de hijo y una del pirata. Está chulo. ¿Sí? ¿Has marcado algún gol? Venga, pásatelo muy bien, ¿vale? Bueno, ¿qué le parece a usted este tipo de iniciativa? Pues muy bien, una cosa muy bonita para los críos, que se diviertan, se entretengan y por lo menos pasan un día tranquilo. Y otra cosa es que, bueno, como están de vacaciones, yo supongo que para ustedes es la alternativa ideal, ¿no? Porque pues no tenemos en casa así con la... Miguel está completamente, vamos, concentrado en las imágenes. ¿Conoces a estos peques que hoy serán adultos, por lo menos de 20 y tantos? Bueno, a los enanos no, la verdad es que no. En principio los enanos que han salido, no sé, porque claro, pues tienen que tener ahora pues 28, 29 años. Pero me sigue sorprendiendo por las imágenes de los monitores de aquella época, que además son como, vamos, Acueduca nació en el 99. Uh-huh. Entonces, pues digamos que estas imágenes pues tenían 4 años, ¿no? Digamos de... O sea, tenía 4 años de experiencia. De experiencia, entonces prácticamente es la gente que fundó casi la propuesta de lo que era Cudeduca. Y bueno, todavía nos siguen confundiendo mucha gente por ahí, nos sigue, cuando nos movemos por cultura y tal, pues nos siguen nombrando como Cudeduca casi. Mira que costó muchísimo, que tanto en televisión como en prensa, como un palíndromo, que se lee igual al derecho que al revés, pues que se dijera Acueduca. Normalmente Acueduca decía la gente y se saltaba al palíndromo, que era la gracia. Y ahora que sois educador, os siguen diciendo Acueduca. Y ahora nos sigue todavía por ahí, llegamos a sitio, ah, mira, Acueduca. Digo, bueno, ya Acueduca ya pasa la historia, esto ya es educador. Pero vamos, uh-huh, que la filosofía prácticamente es la misma, se sigue trabajando un poco en la línea formativa de gente, de los monitores que llegan. Yo sigo teniendo esta vena de profe y de querer seguir, uh-huh, que mis alumnos sigan teniendo un sitio donde pues conocer la psicología de los enanos, aprender un poco con ellos, y para que luego pues cuando tengan la opción de ser maestros, pues que lo intenten hacer lo mejor posible. Sí, ¿y qué actividades va a tener Educador estas Navidades con los enanos? Pues mira, ahora mismo de momento ya arrastramos como algunos pasacalles que hemos hecho, ha habido un pasacalle de Disney por ahí, uh-huh, también en el tema de Halloween hicimos también el tema de piratas, también que salimos con Zanko. Y estas Navidades pues tenemos también el día 22, tenemos otro pasacalle con la Casa de la Juventud y tenemos un fotocall en la Plaza de los Reyes, también que trabajaremos con ellos. Pero principalmente del día 26 al 30 tenemos con Cultura en los bajos del teatro, pues vamos a hacer 4 talleres relacionados con el arte. Realmente vamos a intentar pues sacar unos cabezudos que tenemos allí en el teatro, y también hay un tirititero bastante grande que estaba como un poco en desuso, y vamos a intentar darle un poco de vida a ese tirititero. E incluso seguiremos proyectando el arte del circo, que a mí me gusta muchísimo, entonces habrá un taller relacionado con el circo y también con la fotografía. Uh-huh. Vamos a trabajar, digamos, como esos cuatro talleres en los bajos del teatro, que no hemos utilizado los bajos del teatro por el tema del tiempo, de la climatología, aunque parece ser que no va a llover nunca, en principio.
Y, pero bueno, con intención incluso de a lo mejor alguno de los talleres sacarlos a la calle. Uh-huh. Zancos, cabezudos. Sí, bueno, el tema de los títeres también vamos a trabajar. El tema de la fotografía, con un fotocall que vamos a poner, por el tema de que ahora a la gente le gusta mucho lo del tema de las fotos y todo esto. Y el tema del circo también, trabajaremos uh-huh. también la parte del circo. ¿Y qué le gustaría a Miguel Jiménez llegar a hacer a través de Educador? ¿Tiene alguna actividad en mente como objetivo para poder llevarlo a los peques de Ceuta? Pues mira, realmente yo sigo teniendo el objetivo muy claro en la formación de los propios monitores. Entonces lo que siempre voy buscando es un poco los proyectos educativos que bueno, que den valida a lo que es el proceso real de formación de un maestro y que ellos pues vean que hay diferentes maneras de educar. Es verdad que al final la historia es puntual, ¿no? Al final nosotros vamos una vez o un rato y con un rato no podemos conseguir nada. Pero por ejemplo ahora que tenemos el proyecto este de los centros, de los institutos, que vamos a través del plan de drogas, donde han llevado una formación específica de pues no a la bebida alcohólica y a la bebida energética, pues trabajamos un skate, una metodología, ¿no?, del skate room, este típico que se suele hacer ahora mucho, realmente basado en la cooperación, y nos damos cuenta que esto de los coles tenemos que ponernos las pilas porque, bueno, ya os he escuchado antes con el tema de los móviles, se nos está yendo, como decía Fernando, un poco la cabeza a otras cosas que son menos importantes que lo que realmente todas las metodologías que existen ahora mismo, que siguen siendo como muy tradicionales, los coles siguen siendo muy igual, los niños siguen estando sentados, no todo el mundo, ¿no?, pero uh-huh. que en la gran mayoría, y bueno, tenemos ahí un conflicto con la educación, con la formación y todo esto que realmente es bastante complejo. Y Educador lo que tiende a crear metodologías diferentes, metodologías innovadoras, e intentar pues que los profes vean también otras opciones. Cuando yo voy al centro educativo, pues realmente nos dan la enhorabuena cuando acabamos, y es verdad que hacer lo que hacemos nosotros puntualmente sería muy difícil hacerlo todos los días, pero bueno, ven otra forma, ven otra manera de proyectar la educación, ¿no? ¿Quién puede formar parte de Educador? ¿Quién puede trabajar en Educador? Pues mira, yo como una escuela formadora normalmente no suelo trabajar mucho con los currículos, suelo trabajar con la gente invitándola a que puedan venir a proyectarse con nosotros y a aprender, y a partir de ahí pues digamos que vamos llamando pues a la gente que va teniendo como más interés, va teniendo esa línea que buscamos nosotros de formación educativa, y que bueno, aunque la mayoría son futuros maestros, también tenemos gente que pues psicólogos, tenemos también gente que son técnicos deportivos solamente, pero que al final están muy tocados por esa barra educativa que es la que nosotros siempre intentamos que haya de diferencia con otras propuestas, ¿no? Uh-huh. Siempre el toque ese de distinción educativa, porque bueno, se llama Educador y nos centramos un poco que haya un fin al final, pues como un maestro, ¿no? Uh-huh. Educador. Educador que volverá a estar animando las calles de Ceuta en estas fechas navideñas, las calles, también los bajos del Teatro Auditorio del Rebellín. Miguel Jiménez, muchísimas gracias por el trabajo que lleva haciendo Acudeduca primero, Educador ahora, desde el año 1999. Gracias por compartirlo con nosotros estos recuerdos, y a seguir así, mucho ánimo. Gracias a vosotros. La verdad es que me llevo un recuerdo muy chulo de cuando veo las imágenes, que las veo algunas veces, que sale varias veces Acudeduca, pues no sé si volveremos algún día y cambiaremos el nombre de la empresa y volveremos a Acudeduca, porque realmente el nombre me sigue gustando más que Educador. Sí, lo ¿no? que pasa que, bueno... ¿Y no se puede mantener la empresa como Acudeduca, con el nombre de...? Sí, se podría cambiar, se podría proyectar y cambiar, pero bueno, fue un cambio que decidimos porque metimos a más gente dentro de lo que sería la empresa. Además, ahora que la gente aprendió a decirlo. Claro, por eso. La como el chiste, ahora que aprendió a decir Candelario, lo llaman Almanaque. Almanaque, ¿no? Pues, insisto, Miguel, muchas gracias. Venga, a ustedes. Felices fiestas. Igualmente. Feliz año. Sí, nos veremos. Y felices fechas, feliz trabajo, felices jornadas para toda la familia de Educador. Venga, muchísimas gracias. Gracias a ti. 11:34, nos vamos rápidamente a la sala de prensa del Palacio Autonómico. Arranca la rueda de prensa donde el portavoz del Ejecutivo local, Alejandro Ramírez, da cuenta de los asuntos abordados hoy en la reunión semanal entre el presidente Vivas y sus consejeros. Conectamos. Reconociendo esta judicial de deuda.
de las que estaban pendientes con la UTE africana de contratas y construcciones y Lirola Ingeniería de Obras, trace por un importe de 492.469 euros. Esta deuda estaba pendiente de pago y hace referencia a dos periodos concretos: un primer importe de 161.246 euros entre 2019 y 2021 y el resto de julio y agosto de 2022. Son abonos de dos facturas por adquisición extraordinaria que tuvieron que hacer de contenedores motivada por la quema indiscriminada, así como también servicios extraordinarios de refuerzo que se prestaron por la esplanada de embolsamiento durante la OPE del año pasado. De ahí que el trámite sea pues el de reconocimiento extrajudicial de deuda que se ha traído al Consejo de Gobierno. Otra de las propuestas hace referencia a la empresa pública Bimace y, en concreto, es un acuerdo para autorizar el abono de los trabajos de superior categoría que realizaron por 5 trabajadores de dicha sociedad y de conformidad también a lo dispuesto en la base de ejecución del presupuesto de la ciudad. Por otra parte, también se ha dado luz verde a la concesión de 200.000 euros a la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos. Se trata de un aporte complementario que fue aprobado en el expediente de modificación de créditos por el Pleno de la Asamblea a la subvención original de 3 millones de euros que está dirigida al mantenimiento de las Brigadas Verdes. Esta cuantía, como ya he dicho, estaba incorporada en el expediente de modificación de crédito aprobado en el Pleno de septiembre de este año. Se trata, por tanto, de la adenda al convenio de colaboración entre la ciudad y la Federación de Vecinos y tiene dar por objeto pues hacer frente a gastos que también se generaron durante todo este ejercicio. La Consejería de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, la consejera Kisi Chandiramani, pues, ha presentado este martes 3 propuestas al Consejo de Gobierno. La primera de ellas es la aprobación de un gasto para los ejercicios 24, 25 y 26 y 27, la renovación del mantenimiento de las licencias de software que están instalados en los servidores de la ciudad y a los que destina un importe total de 140.000 euros a razón de 35.000 euros cada ejercicio. La segunda propuesta es una adenda para prorrogar por un año más el convenio suscrito entre la ciudad y el Centro Nacional de Inteligencia, en este caso el Centro Cristológico Nacional, en materia de ciberseguridad. Acuerdo que tiene como objetivo principal la colaboración entre la ciudad y el CNI en materia de seguridad de los sistemas y servicios de la institución. Este convenio ya fue inicialmente suscrito en diciembre del año pasado y esta prórroga se destina a la cantidad inicial, que eran unos 300.000 euros. Y la última de las propuestas es la concesión de una subvención a la Cámara de Comercio por importe de 60.000 euros para el desarrollo de actividades de dinamización comercial durante la campaña de Navidad. Una subvención que tiene como objetivo fomentar las compras en la ciudad a través de las distintas iniciativas que ha organizado la entidad cameral durante este periodo. La Consejería de Presidencia y Gobernación ha aprobado reconocer a la empresa Euren Seguridad una deuda pendiente por pago por importe de 6.664 euros referido a los servicios de vigilancia y seguridad diurna en la oficina del registro de la ciudad, en el periodo entre el 10 y 31 de mayo del año pasado. La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, por último, ha propuesto la concertación de otro convenio de colaboración, en este caso con el Banco de Alimentos, para dar continuidad a la ejecución de la construcción de un almacén para la actividad de esta entidad. Se aprueba, por tanto, esta subvención adicional, ya concedida en su momento, para la construcción de dicha nave destinada para la recepción, almacenaje y gestión de mercancías alimenticias. Y también se ha aprobado definitivamente la convocatoria de subvenciones a los proyectos de interés general con cargo al 0,7% del IRPF, así como también ratificar las subvenciones que no han sido concedidas. Dicha propuesta, decir, que será publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad y hay que recordar que, de acuerdo a lo establecido entre el Ministerio de Derechos Sociales y las Autonomías, a la ciudad le corresponde el total de 2.362.406 euros que ha quedado pues concedido a las diferentes entidades y asociaciones que se han presentado a esta convocatoria. Pues bien, estos han sido los diferentes asuntos tratados en el Consejo de Gobierno del día de hoy y, como siempre, pues queda a disposición de los medios para cualquier tipo de pregunta. Gracias. Sí, no, creo que no.
No ha dado la cifra de cuánto ha dado la cifra inicial, que eran unos 300.000, ha dicho, de la adenda del convenio suscrito con el CNI, pero no ha dado la cifra de cuánto es. Es el mismo, 300.000. 300.000. Sí. Vale. Es una prórroga del que se hizo el año pasado y el importe es el mismo. Y tampoco ha dado la cifra del convenio con el Banco de Alimentos. Sí, creo que sí. Disculpa, ¿eh? Sí, Banco de Alimentos son 800.000 euros, que es adicional a la que ya se concedió también para la construcción de la nave que está haciéndose en la instalación en la zona del puerto, y es una ampliación que está motivada sobre todo por el incremento que se ha producido en todos los costes de materiales del proyecto inicial que fue presentado. Vale. Si yo le quería preguntar si va a ser prácticamente 23 años que gobierna Juan Vivas, si en estos 23 años la ciudad ha materializado el cobro de alguna multa, ya bien sea a Endesa o a la empresa del alumbrado, por los cientos de apagones que ha habido en este tiempo. A ver, en el último, creo que la última intervención de la semana pasada ya di un poco respuesta a esta pregunta. Es decir, yo puedo decirle que en el tiempo en el que tenía la información, casi estos últimos años, no, en los últimos 23, sí se han abierto diferentes expedientes informativos, pero en ninguno de ellos al finalmente se ha decidido o se ha terminado el expediente o ha finalizado en una sanción ni a la empresa distribuidora ni en este caso a la empresa generadora. Lo que sí es cierto, y que así se decidió en el pasado Consejo de Gobierno, es que ante los últimos apagones que se han producido de manera muy continua, la ciudad lo que ha decidido es que, con independencia de hacer el trámite preceptivo, que es, como he dicho, el pedir la información previa tanto a la distribuidora como, en este caso, a la generadora, lo que se va a hacer es también pedir informe a Red Eléctrica, que al final es el que también el organismo que puede llevar un control también de cómo se gestiona la energía en los diferentes territorios, al objeto de que también pueda indagar, ¿no?, en cuanto a esa información, y también pues nos puedan dictaminar las conclusiones a las que pueden llegar. Y, como he dicho en otras ocasiones, si finalmente se detecta que el apagón es producido por una falta de mantenimiento o por un incumplimiento por parte de alguna de las empresas que actúan, pues obviamente se continuará el expediente sancionador como cualquier otro que se tramita en la ciudad. Pero yo insisto, ¿no tiene conocimiento de que en estos 23 años haya habido algún expediente que haya acabado en sanción? Yo insisto, es decir, la información no la tengo en los últimos 23 años. Yo la que dije el otro día, que fue lo que pude consultar, es que hasta la fecha, por ejemplo, la que tengo yo el cargo, a partir del mes de mayo, ha habido algunos expedientes informativos, pero no terminaron en sanción, y que en los últimos años, no podría decirte los últimos 23 ahora mismo, pero en los últimos años no ha habido ninguno que haya acabado con una sanción administrativa ni a la empresa generadora ni a la distribuidora. ¿Tiene el Gobierno los votos para aprobar definitivamente el presupuesto? Coincidió en el trago de agua. No, a ver. En principio, hace aproximadamente ya casi unos 20 o 25 días aproximadamente, es decir, ya el presupuesto pasó su primer trámite, un trámite que era la aprobación inicial, que un trámite importante, puesto que al final es lo que se aprueba, es el grueso, por así decirse, del documento presupuestario, donde se contaron con los apoyos tanto del Partido Socialista como del grupo MDC, y lo que queda finalmente, que la semana será previsiblemente la semana que viene, previa comisión informativa, que creo que es el jueves, pues lo que queda es la aprobación definitiva. Aprobación definitiva que lo que hace más, prácticamente, es aceptar o no una serie de alegaciones puntuales que presentan pues desde los grupos políticos hasta otra serie de entidades, y que lo que hacen es, bueno, es mejorar, por así decirse, o poder adaptar ciertas partidas de un presupuesto que ya ha sido aprobado inicialmente. Creemos que en principio no debe haber ningún tipo de problema. Es decir, queda bastante complicado que un presupuesto donde ya se ha aprobado un presupuesto de en torno, creo que a 300 millones de euros, ha sido aprobado en su totalidad, el que por hacer una serie de modificaciones que se van a hacer puntuales, pues finalmente no cuente con el respaldo que ya contó, ¿no?, hace aproximadamente un par de semanas. Con lo cual, la previsión que tenemos es la que está marcada. Creo que el jueves hay comisión informativa y creo que está fechado para la semana que viene, no sé decir la fecha exacta, si 27 o 28, creo que el 27, pues tener el pleno de la Asamblea, y esperamos pues que podamos contar pues con un presupuesto aprobado. Sí, pero bueno, creo que usted es consciente, al igual que todos los que estamos aquí y los que nos pueden estar viendo desde casa, que la situación respecto a hace tres semanas ha cambiado de forma considerable, especialmente en lo que se refiere a la relación del Gobierno con el principal grupo de la oposición, que es el PSOE, y cuyos votos hoy por hoy parecen claves para poder aprobar el presupuesto, teniendo en cuenta que Ceuta ya ha dicho que no lo va a apoyar y que ustedes han manifestado por activa y por pasiva que no van a pactar con Vox.
yo voy directamente al grano. ¿Tienen ustedes asegurados los votos del PSOE para aprobar el presupuesto? A ver, yo insisto, es decir, se me haría muy complicado, por coherencia, muy complicado que, habiendo aprobarse un documento, como he dicho, de 300 millones de euros, con desde inversiones importantes, subvenciones a entidades deportivas, subvenciones a entidades sociales, y todo lo que lleva finalmente el presupuesto de la ciudad, me parece un poco que no es coherente que un presupuesto que ha sido aprobado de esa manera, después de dos semanas, pues sea rechazado por los grupos en este caso que apoyaron el documento inicial. Obviamente yo no sé lo que va a hacer en este caso ni el Grupo Socialista, el grupo me dice, no lo sé, lo desconozco, ¿no? Pero me parecería un poco raro, ¿no? Que un documento que ya ha sido aprobado inicialmente y que encima va a contar con mejoras, y así creo que ha quedado constancia, que las propuestas que se han presentado lo que hacen es mejorar el presupuesto, incorporando pues ayudas sobre todo a entidades que lo han solicitado, a tanto sociales, deportivas, como también algunas inversiones de relevancia, pues entiendo que no debería haber ningún tipo de problema en que haya un cambio de postura de los grupos que han apoyado el presupuesto inicialmente. Pero, entonces no les han dicho que sí, ¿no? Que sí se lo vayan a aprobar. Cada grupo es independiente de decidir lo que han decidido antes del momento de la votación, ¿no? Pero insisto, creo que, o consideramos que sería un poco, bueno, no sería coherente, ¿no? Creemos en este sentido, en la situación en la que está ahora mismo el documento, ¿no? Cosa diferente que la aprobación inicial tuviéramos posiciones, que tuvieron posiciones públicas, ¿no? En la intervención del Pleno, sobre por qué uno apoya el presupuesto y por qué no. Y vuelvo a insistir, consideramos que es un documento muy importante para la ciudad, fundamental para poder seguir avanzando durante el ejercicio 2024, puesto que recoge actuaciones de mucha envergadura, no solamente desde el punto de vista, como digo, muchas ocasiones, de inversiones, ¿no?, que son necesarias, porque eso quedaría bloqueado, sino también en continuar con aspectos fundamentales, como es el aspecto social, el aspecto sanitario, educativo, es decir, aspectos fundamentales que sin un presupuesto aprobado, pues sería muy complicado de poder ejecutar, y entendemos que en la fase en la que está es muy complicado que haya un cambio de opinión, pero bueno, puede ser que se produzca, pero en principio, pues de ahí que mantengamos pues lo que está manteniendo, la fecha de comisión informativa del jueves y la semana que viene el pleno de la Asamblea para su aprobación definitiva. ¿Qué hay? Buenos días. Yo insisto en este asunto. El PSOE ahora mismo dice que o se entra en un gobierno en coalición o no apoya los presupuestos. El gobierno está dispuesto a abrir esa posibilidad, o sea, de introducir al PSOE en el gobierno, o lo descarta por completo. A ver, nosotros desde el gobierno, desde el partido, ya hemos pronunciado, creo que fue la semana pasada, donde entendemos que no cabe un gobierno de coalición, y no es por nada, sino solamente hay que retrotraerse a lo ocurrido hace unos meses, donde el Partido Socialista salió públicamente diciendo que no iba a haber un gobierno de coalición y con el Partido Popular no se podía gobernar prácticamente en nada, y que sí seguían por la estabilidad de Ceuta, por el compromiso de la ciudad, a seguir apoyando con acuerdos puntuales para mantener esa estabilidad. Con lo cual, yo creo que la postura nuestra ha quedado bastante clara, creo que incluso la semana pasada, de manera casi inmediata, ¿no?, a raíz de las publicaciones que salieron en los medios de comunicación. Entonces, parece claro que en principio el PSOE no va a apoyar el documento, a pesar de lo que, de hecho, a tenor de ese razonamiento, el PSOE no apoyaría. Y vuelvo a repetir lo que han dicho mis compañeros. ¿El gobierno tiene garantizado ahora mismo que el documento va a salir adelante? ¿De algún partido le ha dicho, sí, voy a votarle a favor, aparte del Grupo Popular? Vuelvo, siguiendo tu intervención, vuelvo a reiterarme. Es decir, se me hace muy complicado que por ese motivo que tú explicas. Sí, pero yo no le estoy preguntando eso. Bueno, le estoy preguntando si ahora mismo tiene garantizado que algún partido le haya dicho sí o no. No lo que haya ocurrido en el pasado. Lo que cada grupo va a hacer es independiente de lo que el grupo decida hacer, como he dicho antes, incluso del momento de votar cualquier documento, cualquier propuesta, en este caso el Pleno de la Asamblea. Lo que sí vuelvo a insistir es que me parece muy complicado y muy, creo, en mi opinión ya casi personal, difícil de justificar que una vez apoyado, con la importancia que tiene, como ya he dicho, para todos los aspectos que ya he relacionado en varias ocasiones hace un momento en mi intervención, se me hace muy complicado pensar que por el motivo que traslada
el documento la semana que viene no cuente con el apoyo suficiente que ya contó hace 20 días y que se apruebe definitivamente. Es que no creo que haya más. También me gustaría conocer cómo interpreta el Gobierno la enmienda a la totalidad que hace Vox. ¿Cómo la interpreta? Sin comentario, vamos. De ninguna manera, tampoco, no, ni bien ni mal nada. Bien, y yo también quisiera preguntarle, a tenor de la petición que se ha hecho por parte del sector de la hostelería sobre la ordenanza, si va a haber reunión y si va a haber alguna medida en ese sentido. Hombre, desde en primer lugar, desde el Gobierno y sobre todo en ese caso de las consejerías afectadas, vamos, por mi parte y por el equipo técnico siempre ha habido ningún tipo de inconveniente ni problema en cuanto a mantener cualquier tipo de reunión, al revés. Es decir, yo no solamente con los organismos que representan, Cámara de Comercio, Confederación de Empresarios, Asociación de Hosteleros, sino hasta de forma individual, en muchas ocasiones, y más estos últimos meses, yo he podido mantener reuniones casi continuas con muchísimos empresarios del sector que han buscado también pues regularizar la situación, ¿no? Ya sean de terrazas, ya sean de locales comerciales o de cualquier tipo de actividad. Desde la consejería abiertos, es decir, abiertos a las propuestas, además propuestas de un sector que consideramos que es un sector importante, con peso en el sector económico de la ciudad, a nivel tanto de número de empresas como de trabajadores que representa, y como digo, bueno, abiertos a poder estudiar, que la opción puede ser entrar en una modificación o incluso la redacción, voy más allá, ¿no?, de una nueva ordenanza que regule todos los aspectos que se consideran que se pueden mejorar del actual, pues también lo digo con lo vamos, abiertos a poder hacerlo, a poder entrar en una comisión de trabajo, tanto con el empresario como con la administración, al objeto de mejorar. A mí me consta que hay aspectos del punto de vista técnico o estético, tanto de la parte técnica de la ciudad como también de algunos empresarios, que pueden mejorar la ordenanza actual. Pero también, obviamente, teniendo en cuenta, como sea de otra manera, como cualquier otro tipo de documento legal, cumpliendo, bueno, pues con el respeto de los espacios, el descanso ciudadano y también cualquier normativa o legislación de ámbito pues superior, ¿no?, supletorio que tiene que aplicarse. Pero vamos, en principio, sin ningún problema, desde el área de fomento, y me consta también de presidencia y gobernación, de mantener la reunión, vamos, en el momento en que nos la soliciten y atenderlo, ¿no?, ningún tipo de problema. Uno de los problemas que denunciaban era de cara al 24 y al 31 de diciembre, que bueno, que están ya aquí, decían que no había regulación de funcionamiento, que tampoco se dejan poner barras, que no se amplían horarios, queda muy poco tiempo para esta fecha. ¿Se ha pensado algo desde Fomento? De momento sigue el tema igual. A ver, ese es un tema en el que al final intervienen también diferentes áreas, es decir, es un tema que a día de hoy no tiene una regulación, por así decirse, de manera muy específica. Sí es cierto que hay unas ordenanzas que tenemos que cumplir. Tenemos tanto la ordenanza, en este caso de terraza, como también tenemos, por ejemplo, la ordenanza del buen uso de los espacios públicos, que también pues prohíbe, en este caso, el consumo de alcohol en la vía pública. Es cierto, y así nos consta, que también hay que hacer una labor por parte de la ciudad, no solamente en el aspecto este de no permitir, en este caso, que se puedan instalar barras, ¿no?, que es lo que menos creo que te refieres, también con el control, obviamente, de las personas que no consumen, en este caso, bebida o alcohólica o cualquier tipo de consumición en los locales que están legalmente abiertos para su uso, ¿no? Entonces, también creo que el control por parte de la administración, en este caso por parte de... Bueno, pues nos vamos quedando sin tiempo aquí en Conectados. Raúl Llamas, director de informativos, bueno, pues ha dejado varios titulares el portavoz del Ejecutivo local. ¿Qué tal, Susana? Pues sí, bueno, han preguntado mucho los compañeros por ese supuesto voto afirmativo o negativo del Partido Socialista a los presupuestos de la ciudad. Hay que decir que el Partido Socialista en los últimos días está amagando con que va a votar que no. Es un apoyo fundamental para que salgan los presupuestos y el portavoz del Ejecutivo no ha confirmado si tienen ese sí o no. Simplemente decir que antes de los presupuestos hay que elegir a los vicepresidentes de la mesa. Ya sabemos cuándo va a ser. Va a ser este próximo jueves a las 12 de la mañana, cuando se elijan a los nuevos vicepresidentes, una mesa rectora que hay que cambiar a raíz de la designación de Cristina Pérez como delegada del Gobierno. Por lo tanto, cita importante también este próximo jueves, Susana, a las 12 de la mañana. Pues ahí estaremos, pendientes y conectados desde la televisión pública. Pues muchas gracias, Raúl. Te vas de vacaciones. Pues sí. Felices fiestas y feliz igualmente, año. Igualmente. Y nos vamos, como cada día, agradeciéndoles que nos hayan acompañado un día más, recordándoles que tienen una cita mañana con la información en directo a partir de las 10 de la mañana. Y les dejamos con el Belén viviente del Colegio Beatriz de Silva, que pasaba ayer por las tablas del Teatro Auditorio del Rebellín. Un Belén que se llama Esto no es un cuento. Hasta mañana. Feliz Navidad. Feliz Navidad.